La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este martes 2 de abril de 2024. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en la que, como siempre, nos da mucho gusto poder contar con su participación, con su audiencia, con sus comentarios, con compartir este programa si considera que vale lo suficiente para poder recomendarlo y si no, guardar prudente y generoso silencio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas llamadas. Desde muchos comentarios, desde muchas partes, muchos. Uh, eh, Yolanda Martínez dice: en Guanajuato sí aplica la desaparición de poderes. Eh, Marta Alicia López Ortiz dice: saludos a todos desde España. Eh, Vic R. Galván, Guanajuato, de mi Guanajuato lleno de tragedia y sin ley. Bueno, pues vamos a tener un programa muy completo en este día, con varios de los asuntos más relevantes, con mesa de periodismo, con todo lo interesante en estas horas. Gracias. Miren, Bonifacio Aguilar nos dice saludos acá desde la Sierra Gorda. Bueno, pues vamos a seguir adelante y, siendo la una de la tarde con un minuto, vamos a pedirle a Alex Fernanda que nos diga cómo va la información de este día. Alex, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás este martes? Híjole, caro, híjole, esto es que estoy leyendo aquí que dicen que Carolina, que si va a salir Carolina o no, hoy no va a estar Carolina, nos avisó que tenía, que como siempre anda cubriendo información periodística, no va a poder estar con nosotros hoy Carolina, pero Alex, pues um, todo completito con mucha información, muchos temas en este día, pero ya nos irás diciendo qué es lo que tienes para compartir en este martes 2. Julio, pues mira, si quieres arrancamos porque traigo muchos videos y es que vamos a comenzar con las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé, y el fiscal Carlos Amarripa. Durante la conferencia matutina de hoy, el presidente recordó que en algún momento le sugirió al gobernador que removiera al fiscal por los resultados que ha tenido. Vamos a escuchar. Muy respetuosamente, en su momento. Porque lo considero una gente buena, no lo considero una gente perversa. Al gobernador de Guanajuato le dije de que eh, les iba a ayudar que cambiaran al fiscal de Guanajuato, que ya llevaba, creo que 12 o 13 años. El gobernador... Gobierna pero no manda, para decirlo claro. Lamentable y es una buena persona. Pero ya no podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie. Máxime cuando está de por medio la vida de las personas. ¿Volvería a pedir la remoción de ese fiscal? Yo creo que sí. Sí es necesario. Si un servidor público no da este, resultados, pues hay que cambiarlo. Por otra parte, esta mañana Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Ciudadana, hizo una, hizo una cronología sobre el caso de Camila, la pequeña de ocho años que fue asesinada en Taxco, y aparte dio información. Desde Palacio Nacional señaló que la mamá de Camila había recibido tres mensajes donde los secuestradores le pedían primero 250 mil pesos, en un segundo mensaje le pidieron 35 mil pesos y en un tercer mensaje le pidieron 8 mil pesos. Confirmó que ya hay tres detenidos por el feminicidio de la pequeña. Vamos con el segmento. A raíz de la publicación de los videos difundidos por familiares y vecinos. Estos sacan de su domicilio por la fuerza a Ana Rosa y a sus dos hijos y los tres son golpeados severamente. Ana Rosa, gravemente herida, perdió la vida de, derivado de las lesiones recibidas cuando era trasladada por elementos de la Policía Municipal. Eh, por, a las 21 horas, la Fiscalía de Guerrero obtiene orden de aprehensión contra José Ricardo N, el taxista y pareja de Ana Rosa. Ese mismo día... El CEMEFO concluye con la necropsia y determina que la causa de la muerte de Camila había sido asfixia mecánica e intencional por un tercero. El domingo 31 de marzo a las 18 horas es vinculado a proceso Axel Alejandro por el delito de feminicidio agravado y trasladado también al Cerezo de Iguala. En el caso de Juan Alfredo, por ser menor de edad, fue puesto a disposición del juez especializado en justicia para adolescentes en Chilpancingo, se le decretó la medida preventiva de internamiento por cinco meses en el albergue tutelar de menores infractores en Chilpancingo. Su defensa solicitó duplicidad de término y su audiencia está programada para el 5 de abril. La Fiscalía de Guerrero ya inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el homicidio de Ana Rosa N. Posteriormente, un reportero le preguntó al presidente de la República: ¿Quién le está fallando a Guerrero? Esto fue lo que respondió. Ahí hay algo parecido a lo de Guanajuato, nada más que se está corrigiendo. Ahí eh, también, como sucedió en Michoacán durante bastante tiempo, hubo mucha asociación delictuosa, mucho contubernio entre autoridades y delincuencia. Esa zona de Tasco, además, hay predominio de grupos de la delincuencia y hay infiltración de la delincuencia en autoridades locales. Es lo de Iguala, lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotinapa, toda esa región, es lo que pasa en una región... De Chilpancingo, de Chilapa, que hay otro grupo, y hay que irlo enfrentando. El tema de Guerrero no acaba aquí. Con información que pueden encontrar en el portal julioastillero.com, se reporta que tras las declaraciones de Doroteo Vázquez, que era el director de seguridad pública de Tasco, en las que criminalizó a la madre de Camila por los lamentables hechos, pues fue el motivo para que Mario Figueroa, que es el alcalde de Taxco, le solicitara su renuncia. Fuentes del ayuntamiento confirmaron que el documento ya fue entregado de forma legal en las instancias legales, de tal manera que el director queda fuera de su función. Sin embargo, por protocolo legal, este documento tiene que llegar hasta el cabildo y ahí es donde será aprobado y se designará el nuevo responsable de la seguridad de Taxco. Vamos a ver cómo sigue el caso. En otro tema, el presidente de la República le respondió al, al empresario Ricardo. Salinas Pliego acerca de una publicación que hizo ayer a través de las redes sociales. Mediante su cuenta en X, Salinas Pliego escribió que quería entrevistar a AMLO. Ah, quería entrevistar a AMLO personalmente para platicar de forma franca y honesta. Señaló: abro comillas, ponle fecha y hora, presidente, y yo estaré ahí. Si te animas, me comprometo a llevarla a todos nuestros canales de televisión y canales digitales. Es más, hasta compartirla con todos los medios que así me lo pidan. Eh, terminó este tuit diciendo, nada es más democrático que el libre intercambio de ideas. Hasta le sirve para hacer campaña ahora que hay veda electoral. Escuchemos la respuesta del presidente en la mañanera. Nada más decirle, a Ricardo, que yo no puedo pues, entrevistarlo o que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos. Y es mejor que pase eso y luego hablamos. ¿Le dicen no a la entrevista o al ofrecimiento de esta entrevista? No, 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 hasta que pase lo de la resolución del Poder Judicial. Tenemos diferencias y yo no quiero, ahora que está por definirse lo de los juicios que tienen que ver con los impuestos, que se vaya a malinterpretar, el que tengamos una confrontación, un debate de ideas, pero de que pensamos distinto, de eso no hay duda. Sin embargo, no significa que seamos enemigos. Claro que Salinas Pliego ya respondió con el siguiente mensaje que se encuentra en sus redes sociales: abro comillas, ya que mi amigo López Obrador le sacó la vuelta al asunto de la entrevista, espero que se me ofrezca una disculpa pública, ya que no, yo nunca he sido un cobarde, agachón de los que callan como omías ante la corrupción, la violencia y la falta de resultados de los gobiernos nicolás. Más abajo pone, hay que trabajar más, poner menos excusa y dar más resultados. Como ven, cuéntenos en los comentarios. Y para finalizar este resumen informativo, el domingo 7 de abril se va a llevar a cabo el primer debate presidencial. Y en Astillero Informe estamos preparando un especial para que puedan tener toda la información. Los esperamos en este canal, youtube.com, guión Julio -astillero, este domingo a las 7.30 pm. Julio Astillero, Marta Olivia López y Temer Luis Greco traerán todo el análisis. Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. Te faltó algo, Alex Fernanda, el hecho de que Alex Fernanda, Luis Fernando Salas e Isaac Rosales van a estar uh -huh. participando también, atentos a este debate, que nos van a mandar un adelanto de cómo está el ambiente antes del debate y luego nos enviarán alguna información ya que haya terminado. Así es que va a ser un día completito en el uh -huh. cual estaremos Temoris, Marta Olivia y un servidor en la conducción. Pero ya sabe usted que aquí la oleada de los jóvenes periodistas nos van a traer sus muy buenos trabajos que siempre han estado haciendo, Alex. Así es que muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Pues miren, los esperamos y aquí atentos a la información. Muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante, Alex. Eh, gracias. Es la una de la tarde con once minutos. Uno, uno, uno. Gracias por acompañarnos en la transmisión de este martes 2 de abril. Ayer fue presentado el plan anticorrupción eh, que presenta la candidata de Morena al gobierno. Federal a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Fue una ceremonia bastante especial por la serie de propuestas que se hicieron, pero también por los personajes que están ahí eh, participando. Desde luego, la figura de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, con una larga historia como panista, que ahora parece ser el eje de este programa o plan contra la corrupción de parte de de Morena y sus aliados y Claudia Sheinbaum. Pero hubo también otras figuras interesantes. Estuvo Muna Buchaín, que usted sabe, ha jugado un papel muy especial en señalar una serie de hechos eh, preocupantes en cuanto a corrupción. Tiene un libro llamado La Casa Sucia, del cual vamos a hablar por cierto mañana. Eh, muy interesante. Pero también estuvo Pablo Diez Gargari, que es eh, un abogado que ha estado luchando por. Eh, contra la corrupción, eh, particularmente en lo relacionado con el viaducto bicentenario. Está con nosotros Paulo y le agradezco que esté aquí. Paulo, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo tu auditorio. Gracias, Paulo. Paulo, ¿por qué participar en esta ceremonia de un partido de Morena y sus aliados relacionada con un plan anticorrupción? ¿Qué te hace sumarte a este plan y a esta propuesta? Mira, creo que la pregunta es muy pertinente, Julio, y déjame decirte, yo participé por invitación de Javier Corral, que como tú bien dices, pues es un, eh, ha sido un servidor público con una eh, trayectoria y una historia, pues que habla por sí mismo, que además es mi amigo, me invitó a participar en un grupo de trabajo, en un grupo de trabajo que eh, tuviera, que tenía como propósito elaborar un documento, una propuesta para que pudiera ser considerada por la doctora Sheinbaum para incorporarlo en su plan de gobierno. Y, y por eso decidí aceptar. Yo no tengo, y lo digo con total apertura y claridad aquí, Julio, en esto, ninguna motivación de tipo eh, partidista ni electoral, ni, ni busco formar parte pues de ningún gobierno, pero creo que uno no puede quedarse en el nivel de la pura queja. Eh, si nos quejamos de que algo anda mal y alguien serio como javier corral pues nos invita a participar a proponer soluciones pues yo pensé que mi deber y lo sigo pensando eh, era aceptar aquello para pues contribuir con mi granito de arena poner digamos eh, pues ahí en la mesa de este grupo de trabajo que está lleno de expertos salvo yo que 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 casi pues soy como el lego en ese en ese grupo este julio pero de poner pues un poco de mi conocimiento y experiencia en la materia al servicio de, de este grupo de trabajo que efectivamente después de pues de dialogar y de mantener un diálogo pues muy franco y abierto con distintas eh, organizaciones de la sociedad civil expertos en la materia muchos con visiones y posturas pues que no coinciden con las del actual gobierno es decir en un ejercicio pues eh, técnico y, y, y no, no ideologizado, pues partidistamente, eh, se llegó a, a este trabajo que me parece que contiene una propuesta muy seria de combate a la corrupción y de buen gobierno, que bueno, pues eh, si, como todo parece indicar, eh, ha sido asumido por, por la eh, doctora Sheinbaum, pues en caso de que ella llegue a la presidencia de la República, me parece, y esa es mi opinión personal, no hablo aquí como como vocero del grupo de trabajo y mucho menos como parte de un equipo de, de gobierno. Eh, como mi opinión personal, me parece que sería muy positivo para el país y que le permitiría, nos permitiría Julio empezar a avanzar en el combate eh, institucional serio del tema de la corrupción, que también hay que decirlo y es mi opinión personal, pues es uno de los temas en los que existe pues un déficit. Eh, me parece que eh, aún cuando se trata de un problema complejo, pues que necesitamos ponernos a avanzar de manera más eficiente y más rápida en el combate al mismo, ¿no? Sí, Paulo, en cumplimiento de ese deber cívico que invocas y que no tiene una caracterización partidista o electoral, si te invitaran a un foro similar o a un grupo de trabajo similar con Xochitl Gálvez, igualmente irías pues no me invitaron, pero la verdad es que es que la respuesta sería pues si a mí me hubieran invitado, a mí a donde me invitan Julio voy, y si puedo contribuir en algo a combatir un problema del que me he quejado durante muchos años, me parece que lo debo hacer, pues eh, quedarse en el nivel de la queja y luego negarse a contribuir a participar en algo que podría generar en un cambio a la realidad me parece que no es el camino correcto, ¿no? Pero en, en concreto Siria, ¿sí si te invitaran a un grupo con Sochi Sí, voy a donde me inviten, este uh -huh. julio. Uh -huh. Paulo, eh, mucho se habla de que en México el problema de la corrupción no necesita de más leyes, sino de voluntad política. Eh, ¿Qué es lo que tú confías en que pueda cambiarse con este plan que encabeza Javier Corral y que realmente combata la corrupción? Fíjate que, que eh, me parece que el, 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 la propuesta que, que se presentó y que hizo suya la doctora Sheinbaum Julio tiene, digamos, varios temas fundamentales, destaco los que para mí son más relevantes. Eh, la propuesta parte de un enfoque de derechos, parte por eso, la parte central de esto a partir del cual está estructurado toda la propuesta es eh, el reconocimiento expreso en la Constitución de dos derechos humanos fundamentales, el derecho a una buena administración pública y el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. No es una cuestión solamente teórica. Eh, estos dos derechos, sobre todo el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, Julio, es uno de estos derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, a la información, que posibilitan que eh, el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, por eso es muy relevante. Eh, una vez reconocidos como derechos humanos en la, en la Constitución, pues permitirá que eh, se lleve a que se, que se modifique la ley para establecer la posibilidad de que se le reconozca a los denunciantes de corrupción, Julio, el carácter de víctima o el carácter, por lo menos de parte procesal que se le permita darle impulso al procedimiento, participar, coadyuvar con las fiscalías. Porque hoy uno de los temas que yo he padecido, además durante muchos años, es que es este criterio que a mí me parece equivocado de autoridades y de eh, jueces que dicen: bueno, pues no, el denunciante de corrupción denuncia, pero aquí no tiene un interés y por lo tanto, pues no puede participar. Es una de las formas eh, que, digamos, obstaculizan una participación ciudadana. Eficiente y, y, y activa en la, en la lucha contra la corrupción. Entonces, Oye, pero, pero esos derechos que están constitucionalmente garantizados a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, pues muchas veces son conculcados, son eh, inhibidos, aplastados, inclusive. O sea, ¿quién puede hoy invocar y denunciar y conseguir que el Estado le cumpla realmente en cuanto a su derecho a la salud? Te lo digo todo esto porque la gran pregunta es ¿De veras se necesitan cambios en ese terreno? Hay una fiscalía contra delitos eh, de la corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República, una Secretaría de la Función Pública, una auditoría de la su Superior de la Federación. ¿Con lo que hay y con voluntad política no sería suficiente? Me parece a mí, Julio, que sí es necesario eh, eh, varios temas de modificaciones legales. Por ejemplo, mira, el catálogo de los delitos y de las penas en delitos derivados o relacionados con hechos de corrupción es un catálogo que es claramente insuficiente, eh, que no toma en cuenta, por ejemplo, eh, el hecho de que la corrupción, la gran corrupción colusoria por lo menos, opera en redes. No, no es tan sencillo como un individuo recibiendo fajos de billetes y yéndose a su casa. L -l Las redes de corrupción son, eh, pues, digamos, entes mucho más sofisticados que operan a través del, del, del sistema bancario, no solo nacional, sino internacional. Y eso, pues, claramente me parece a mí que hay que corregirlo. Ahora, sí tenemos varias instituciones, pero también me parece, Julio, que, eh, y esto es lo que parte el grupo de trabajo, darse cuenta de que sí si, si se necesita y se requiere un rediseño institucional. Por ejemplo, se está proponiendo aquí la creación de una agencia federal anticorrupción, que no es crear una entidad nueva a partir de la nada, sino que parte de un rediseño de la actual Secretaría de la Función Pública para sacar de allí todas las funciones de investigación, persecución y sanción de las faltas administrativas y de los hechos relacionados con, con, con hechos de corrupción y mandarlo a una entidad autónoma, porque mira, el, el problema es que hoy en la Secretaría de Función Pública tienes tanto esta parte de investigación, sanción eh, eh, y persecución como la parte de la prevención y, y, y se genera una especie de esquizofrenia institucional porque, porque pues, no parece adecuado que esté estas dos funciones dentro de la misma dentro de la misma eh, institución. Se propone también, pues, que se haga una convocatoria a un gran acuerdo nacional, Julio, en el que efectivamente se asuman compromisos concretos. Hoy me parece que el tema de la lucha anticorrupción eh, padece esta fragmentación y esta división que tenemos, pues, en el país, en donde todo cada quien quiere ir por su propio camino. Aquí necesitamos un tema integral. Y por eso otra de las propuestas es la creación de una ley general en la que se pueda, eh, digamos, regular de manera integral todo lo que tiene que ver con los delitos, las penas y el combate a la corrupción. Sin eso, me parece que va a ser, pues, muy difícil que podamos eh, tener un combate efectivo contra la corrupción. Sí. Ahora, Pablo. Eh... La propuesta de Claudia Sheinbaum y de su equipo es la continuidad, el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Esta cuarta transformación o este periodo sexenal de, encabezado por el presidente López Obrador lo consideras tú eh, positivo en la lucha contra la corrupción como para ahora sumarte a un segundo piso? Es decir, lo que se ha hecho hoy califica como un esfuerzo serio y eh, ascendente de lucha contra la corrupción? Mi, mi postura, este, Julio, muy clara, y lo he dicho aquí en tu programa y en muchos otros lugares, es que claramente hoy tenemos un déficit en esta materia. Eh, me parece que, que necesitamos hacer mucho más de lo que se ha hecho y yo como te digo pues no no participo en este grupo de trabajo con, con, con motivaciones partidistas ni electorales simplemente pues tratando de contribuir con mi granito de arena de ahora en adelante digamos el tema ya de la ejecución e instrumentación tendrá que ser pues un tema de los equipos, del equipo de gobierno de la doctora Sheinbaum, si llega a la presidencia de la República, y yo seguiré colaborando, digamos, en la medida de mis posibilidades, en la parte técnica y en la parte de instrumentación, al margen, pues, de, de, del tema, como te digo, eh, electoral y, y partidista. Pero sí creo que es muy importante que, que podamos avanzar con esto, sí creo que la propuesta... Tiene cuestiones muy importantes que es producto de un trabajo serio de mucha gente que conoce del tema y que, y que me parece que eh, su instrumentación y ejecución debe resultar en un beneficio en, en beneficios claros pues, para el país ¿no? en esta materia. Uh -huh. Ahora, Paulo, ¿tú has tenido alguna militancia partidista? Nunca, nunca, nunca. En, en alguna, en el, hace digamos unos seis años, eh, me habían invitado a, 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 a participar, digamos, eh, eh, con una diputación, pero nunca he tenido, este Julio, ninguna ninguna militancia partidista. Y espero mantenerme así, pues me parece que, que, no por otra cosa, es decir, no es que tenga nada de malo, pero incluso creo que mi labor en esta parte eh, de combate a la corrupción, eh, pues es mucho más valiosa desde la trinchera ciudadana que desde, otros, desde otras trincheras. Eh, es, el tema de la corrupción es un tema que yo lo he dicho en muchas ocasiones, no debemos dejar únicamente en manos de los políticos profesionales porque así no se va a resolver. Los ciudadanos, en la medida de las posibilidades de cada uno, debemos ejercer este control ciudadano de la gestión pública. Y una de las cuestiones fundamentales en eso, Julio es el tema de la transparencia. Eh, a mí me parece que la transparencia, si bien, eh, por ejemplo, eh, la función propia del INAI no es la del combate a la corrupción, pues sí proporciona un insumo fundamental, básico para el combate a la corrupción, que es la información pública, y que, y que efectivamente habrá que procurar ahí, esto lo aclaro porque hubo algo de confusión. Eh, en la propuesta no se plantea eh, la desaparición del, del INAI, eh, de ninguna manera, como digo, sí hay que aclarar que el, el, el objeto del INAI no es la lucha contra la corrupción, pero sí proporciona un insumo fundamental, necesario para el, para el combate efectivo a la corrupción y, sobre todo, para la participación de la ciudadanía en ese combate, ¿no? Bien, Pablo. Eh, te pregunté sobre la militancia partidista, que me dices que no la ha habido. Porque, pues lo que nos has dicho es que tu punto de referencia en este equipo ha sido Javier Corral, panista durante décadas, ex gobernador de Chihuahua. Eh, ¿Es el tipo de ciudadano en lucha política que a ti te convoca, Pablo? Javier Corral, Julio, es amigo mío y, y personalmente tengo eh, pues un reconocimiento por su trayectoria como servidor público, y sí, lo respeto. Y sí, debo decirte, yo, yo voy a donde me inviten, pero también creo que, que siempre y cuando, bueno, pues eh, eh, sea gente eh, pues que yo considero que es la adecuada. Te diría en este caso que me parece que Javier Corral, pues sí, tiene una historia como servidor público que habla por sí mismo, conoce muy bien el tema, no solo el tema corrupción, sino también el tema de transparencia, porque participó activamente en la creación pues, de, de, de muchos de estos órganos autónomos que, que hoy tenemos, y, y sí, efectivamente, eh, por, eso, por eso acepté yo participar ahí, y luego porque convocó a otras personas eh, que me parece a mí que, pues, que son ex realmente expertos en el tema y que podían aportar visiones objetivas a la solución del mismo, ¿no? ¿Cómo quienes, Paulo? Aparte de ti y de Muna... Buchaín, ¿quiénes más destacas? Bueno, pues está, está Muna, está eh, César eh, Chávez, que fue, eh, digamos, que tiene una eh, eh, hoja de vida, digamos, vinculada a tanto a la Secretaría de la Función Pública como a la Fiscalía General de la República, en aquel entonces Procuraduría, él fue visitador de la Procuraduría General de la República, pues eh, que habrá sido por ahí en el hace en el 2014, 2015, por ahí. Eh, está también eh, Gema Chávez, que, que, que acompañó, digamos, a Javier Corral en el gobierno eh, de Chihuahua y que me parece que tuvieron pues, un avance muy importante en el combate a la, a la corrupción, ¿no? Y, y, y bueno, como te digo, además, eh, pues la dinámica dentro de este grupo de trabajo fue siempre de mucho respeto y de, y de apertura total a entrevistarnos y a dialogar con cualquier eh, individuo, persona o organización de la sociedad civil que pudiera aportar algo sobre el tema, ¿no? Y, uh -huh. y así lo hicimos. Me parece, me parece que, que el trabajo que presentó Javier a la doctora Sherimbam es un, es un trabajo muy sólido, serio, eh, Julio, uh -huh. basado pues en, 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 en cuestiones objetivas y que podrían contribuir a que, a que disminuya la corrupción. Me parece que, que no podemos pensar que la corrupción se va a erradicar. La corrupción, eh, digamos, me parece que el objetivo debe ser disminuir esa corrupción. Y algo, y con esto, digamos, complemento lo que había mencionado, porque lo dijo ayer Javier Corral, algo que es fundamental, Julio, en todo esto, es eh, que tiene que venir acompañado de una reforma seria y profunda de los poderes judiciales, porque allí... Hay una enorme corrupción que es, pues, quizá más dañina que la, que la corrupción que ocurre en otros lugares, porque el Poder Judicial es como nuestra última línea de defensa. Y, y si allí eh, reina la corrupción, bueno, pues, eh, eh, pues ya, ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Entonces, eh, me parece que también eh, ese esfuerzo debe venir acompañado de una, de una reforma seria y profunda de los poderes judiciales que permita. Eh, pues disminuir también los niveles de corrupción y sobre todo acabar con la impunidad. Me parece que ese sí es un objetivo que debe, eh, digamos, un, un, un objetivo que se puede. ¿Elegirlos robar? por voto popular? Mira, yo personalmente, eh, Julio, no estoy convencido de que esa sea la mejor eh, alternativa, pero bueno, habrá, habría que ver eh, sobre todo los mecanismos de selección. A ver, creo que este tema es un tema fundamental, Julio. En cualquier lugar del mundo, me parece que todos los jueces pues tienen sus propias eh, ideologías, cosa que no está mal. Me parece que lo que, lo que no debe haber pues son eh, intereses que no sean abiertos y que la ciudadanía no conozca. Eh, y además que sí deben eh, cumplir con criterios pues de, de estándares eh, técnicos y éticos muy elevados. Si eso es así, habría que, habría que ver, yo no, en principio no estoy cerrado a ninguna posibilidad, creo. Eh, que no es eh, quizá la alternativa más eh, viable la de la elección popular pero pues quizá una propuesta de esas bien instrumentada pues tampoco es que es que sea mala pero uh -huh. lo que debemos erradicar ahí es, es la corrupción julio uh -huh. eh, hacer un consejo una, un, un consejo la judicatura auténticamente independiente y ciudadanizado Uh -huh. En el que no participen los, los ministros y que efectivamente se dedique a, a sancionar las conductas indebidas de los jueces en la uh -huh. función jurisdiccional, ¿no? Claro. Bien, Pablo, pues muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos atentos a lo que suceda con este grupo de trabajo, con los planes que presentan y ya volveremos a platicar sobre estos temas. Por lo pronto, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos y vamos de inmediato a otro tema relevante de este día, híjole, todo lo sucedido en Celaya, usted ha visto el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal, las reacciones del presidente de la república y vamos con Claudia Padilla, ella es columnista de La Noticia al Punto y directora de noticias de Vía, el canal de Celaya. Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Siempre, siempre es un gusto saludarlos a todos ustedes. La verdad es que es un tema muy relevante, la muerte de Gisela Gaitán. Ella, pues más que nada, bueno, tiene, tenía 38 años de edad. Ella tenía su lucha, una de las principales luchas era el tema de la seguridad. Ella fue asesinada ayer a las seis de la tarde en la comunidad de San Miguel Octopan. Pero te quiero comentar que hasta el momento se había dicho que solamente era el asesinato de ella quien ya había pedido seguridad a las instancias correspondientes. Posteriormente te platico que eh, por más que insistimos, eh, no nos habían dado a conocer de manera oficial que había muerto Adrián Caracheo. Adrián Caracheo iba como primer regidor de la planilla de Gisela Gaitán. Y, y entonces empezaron a dar varias contribuciones en esta situación, y digo varias contribuciones porque los únicos que hablaron fue a nivel federal. A nivel estatal no se ha dado a conocer mayor información, por supuesto, que muchos de los candidatos dejaron de tener este acercamiento, ¿no?, con la ciudadanía por lo menos en estos días. Por temor de ser atacados. Ya también habíamos dado a conocer que son a 30 eh, candidatos los que en realidad habían pedido seguridad en el, en el Estado, perdón, y se da a conocer que no les hicieron como mucho caso a ellos, o por lo menos también así lo dijo la candidata a la gobernatura del Estado, Alma Alcaraz, quien dio a conocer que había solicitado protección al Instituto Estatal Electoral para sus candidatos, pero hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta. ¿Qué está pasando? Más allá de la muerte de, de Gisela Gaitán, que es muy lamentable, todo Celaya, la que ahora es considerado uno de los municipios más inseguros a nivel nacional, pero ¿qué es lo que pasaba? Ella quería cambiar la seguridad, Ella, en su primer día de campaña, dio a conocer que estaba muy preocupada, que por supuesto había pedido ya el tema de que la protegieran, pero que todavía estaban en una situación en la que no podía ella dar como mayores respuestas acerca de esto, porque las respuestas no las había tenido por parte de las autoridades. Antes de sí. esto, también les quiero comentar que la candidata, la candidata a la Diputación Federal por Movimiento Ciudadano de Cortazar para el Distrito 10, dio a conocer que también fue víctima de un atentado, hombres armados salieron con armas largas y la interceptaron. Si no hubiera sido ahí, sí, por los policías que la estaban acompañando, bueno, pues ellos disparan varias, en varias ocasiones al aire y afortunadamente a ella no le pasa nada. La violencia que se está viviendo en Celaya y en la región está ocasionando precisamente esto de que los candidatos estén inseguros, como te estaba diciendo, 30 candidatos. Sí, Claudia. Eh, Claudia, ¿y hay alguna actualización informativa? ¿Se ha sabido algo más? ¿Ha habido algún parte, alguna precisión más? ¿Nos escuchas, Claudia? ¿Nos escuchas, Claudia? Eh, ¿Tu micrófono, tu micrófono, ahí? ¿Me escuchas? No te, no, 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 no escuchamos, no escuchamos. Eh, vamos, a, vamos a restaurar, vamos a ver cómo avanzamos en este terreno. Yus Clemente dice en Celaya: estamos peor que en guerra. Eh, eh, Salma Vázquez dice: periodistas, mujeres, infantes, activistas y políticos, cada día se vive, <coughs> se vive. Más el miedo. Rosa María Ramírez Ruiz dice: Julio, acá en Chiapas no aguantamos la garganta, los ojos, la nariz. Innumerables incendios forestales, forestales en torno a San Cristóbal han acelerado el calor. Los gobiernos estatal y municipal no hacen nada. Eh, dice Esteban Gutiérrez a Morena: le asesinan a sus candidatos en estados gobernados por el PAN. Josefina Olvera, suéltate el pelo y luce tu melena, Julio, dice Josefina. Gracias, Josefina. Eh, Eva Rautenberg, obviamente el pan no le quedaba bien tener en la alcaldía de Celaya a una morenista, mejor la matan. Déjeme ver. En cuanto estemos ya con eh, nuestra compañera periodista, reanudamos la comunicación. Mientras tanto, déjeme compartir con usted esta información que nos ha enviado Sebastián Enríquez, nuestro compañero, respecto a lo que está. Sucediendo en este terreno, tarjeta informativa dice, en seguimiento al homicidio de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, nos han actualizado la información referente al candidato a regidor Adrián Guerrero Caracheo, quien hasta el momento se encuentra en calidad de no localizado y no fallecido, como se reportó esta mañana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la federal, está en espera del avance de las investigaciones para dar con su paradero. Esto es lo que está publicado en la página de Facebook de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Eh, déjenos ver, seguimos aquí en espera de conectarnos con Claudia Padilla. Mientras tanto, bueno, seguimos... Eh, eh, como va cayendo, como va cayendo por aquí. Eh, pandilleros callan y protegen a sus panderos, dice Alfredo Carrillo. La mayoría de candidatos asesinados son de Morena. Ojo con eso, dice Esteban Gutiérrez. Eh, Pablo Blanco dice, esa periodista fue interrumpida por alguien, dudo que regrese. No, estamos en contacto con ella y nos dice que está pues, con problemas técnicos, pero... Esperamos ya en unos segunditos poder entrar en contacto con ella. Eh, María de los Ángeles, Lara Lujano dice: el miedo es eficaz contra la organización popular y social, pero no se puede dejar, como dice Abad, sé hacerlo, de hacerlo ni de movilizarse, porque eso es lo que busca la derecha con la violencia. Entiendo que se refiere María de los Ángeles, María Ángeles Lara Lujano, al doctor Fernando Buenabad. Eh, Elva Maya dice, Julio, te vi el fin de semana en el programa El Hilo Negro con Bernardo Barranco en el canal 34 de los medios públicos en el Edomex. Sí, efectivamente, Bernardo Barranco, que es el director del Sistema de Medios Públicos del Estado de México, me invitó a este programa, El Hilo Negro. Eh, Qué mal le voy poniendo por aquí. Muy lamentable el homicidio de la candidata de Morena, dice María Gutiérrez eh, de La Torre. Hay gente como Salinas Pliego que son tan miserables que lo único que tienen es dinero, dice de La Tor. Bueno, muchas gracias, gracias a todos ustedes, gracias por su eh, presencia y su participación en este día. Creo que vamos a, a dejar para mañana el poder actualizar los temas de Celaya. Y avanzar en nuestro programa porque, pues, va llegando la hora de una entrevista que tendremos ya en, unos, en un par de minutos con Ignacia Rodríguez Márquez, conocida como la NACHA. Usted la recordará, una de las eh, dirigentes históricas del movimiento de 1968. Eh, fue miembro del Comité de Lucha, de la Facultad de Derecho, participó en el movimiento estudiantil y popular del 68 y tiene ahora pues un, una serie de señalamientos que vamos a platicar con ella en unos eh, segunditos más, si sí, no entramos en contacto con Claudia Padilla. Eh, 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 bien, bien, bien. Eh, miren, lo de Pepe Yunes, el candidato a gobernador. En Veracruz, por parte del Partido Revolucionario Institucional. Ya sabe que allá todos los políticos no morenistas o no perradistas se apellidan Yunes, pero bueno, aquí está algo de lo que puso hoy Pepe Yunes, candidato de Fuerza por México, como se llamen ahora, Corazón y Fuerza por México. Dice: Agradezco a los medios de comunicación de la Ciudad de México su presencia para darle a conocer a los ciudadanos tanto mi declaración 3 de 3 como la denuncia que interpuse ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, para presentar denuncia formal de hechos en contra de Norma Rocío Nale García y contra quien o quienes resulten responsables por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se pone complicado el ambiente y el asunto para Rocío Nale con el tema de estas casas rentadas, compradas, terrenos, efectivo, ¿qué es lo que está sucediendo? Se va complicando el asunto para Rocío Nale. Creo que hay dos lugares donde Morena se le está enredando el asunto electoral, la marcha triunfal que ha llevado, que es Veracruz. Con un mal gobierno desde mi punto de vista de Cuitlagua García y ahora con los enredos de Rocío Nale. Y el otro, Morelos, donde el peso del pésimo gobierno de Cuauhtémoc Blanco y la defensa apasionada que hace el morenismo de este exfutbolista profesional ha hecho que eh, la candidata Margarita Rodríguez Arabia no esté en las mejores condiciones y que vaya creciendo la oposición con Lucy Mesa. Bueno. Vamos a seguir adelante y déjeme ver si ya está Ana Ignacia Rodríguez eh, Nacha eh, para poder entrar en unos segunditos. Ya la veo yo por aquí porque tenemos aquí una forma de ir viendo cuando van entrando nuestros invitados. Ya la veo ya acomodándose eh, sus uh, audífonos y todo lista. Me dicen que ya está. Así es que. Vamos de inmediato. Bien, está con nosotros Ignacia Rodríguez Márquez, conocida como la Nacha. Ya le dije, lideresa histórica del movimiento estudiantil y popular de 1968. Mujer activista de lucha permanente, a quien saludo con gusto. En Nacha, buenas tardes. Déjeme ver, déjeme ver, si ya entra por ahí. Un, dos, tres. Nacha Ana Ignacia Rodríguez. Eh, Nacha está cerrado el micrófono así es que dándole clic ahí en el icono, en el simbolito del micrófono se puede activar déjenme ver pues no, ya se salió bueno eh, 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 mm, no exageres Julio, si en Morelos y Veracruz la 4 te va muy arriba en las encuestas dice Mauro buen día eh, Julio, ¿no sabes que hay guerra sucia en Veracruz? Dice José Gonzalo Solano. Pues haya guerra sucia o no, hay que esclarecer, puntualizar lo relacionado con las casas que en renta o en propiedad se le señalan a racionales. tan sencillo como puntualizar, como esclarecer. Y San se acabó, no, digo, tampoco es cuestión de echarle la culpa todo a la guerra sucia. Es el golpe blando, es la guerra sucia. Es que los adversarios, pues sí. Hay que esclarecer, hay que puntualizar y se acabó, no pasa nada, siempre y cuando eh, eh, suceda así. Hola Julio, ¿cómo ves al periodista de Teria Azteca haciendo peticiones? ¿Sabes cómo van los juicios contra Ricardo Salinas Pliego? Dice Jorge Martínez. No, no sé cómo vayan los juicios realmente. Y pues la verdad es que pues el presidente de la República, muy condescendiente en relación con los retos, provocaciones, lo he dicho. La crítica fuerte hoy desde la oposición al gobierno del presidente López Obrador está del lado de eh, Ricardo Salinas Pliego. Es el que está ofreciendo una verdadera confrontación directa con el presidente López Obrador. No estoy diciendo que esté de acuerdo con los términos en los que lo hace, pero sí el hecho de que ahí sigue rodando rodando sin que haya absolutamente nada. Bien, está de regreso Claudia Padilla. Ya vamos con el tiempo en contra, pero vamos a platicar con ella para ir cerrando lo que estábamos platicando en este terreno. Antes de ir con ella, gracias a Milo Valencia dicen Papantla Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal extorsiona a los ciudadanos y locatarios del municipio con total impunidad. El presidente municipal no hace nada. Claudia Padilla, estamos de regreso, Claudia. Se nos fue pues yo te internet. comentaba que precisamente sí. ya me escuchas, ya me escuchas. Sí, 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 adelante, adelante, sí. Te platicaba que precisamente esta violencia en contra de las mujeres y las candidatas, que era lo que te estaba comentando, esta diputada decía que temía por su vida y lo que sí es necesario ver que estas campañas empiezan de manera violenta, porque solamente llevaba un día cuando Gisela Gaitán había dado a conocer eh, todo este plan de seguridad que ella quería hacer. Va a San Miguel Octopan, ahí le enfrentan, sale un grupo armado, le disparan en varias ocasiones y... Bueno, pues, pues la matan. ¿Qué pasa, Julio? Que es una de las situaciones que ahorita está preocupando en Celaya. Es que ya se había dicho, ¿no? Por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana también, que había fallecido Adrián Guerrero Car Caracheo, quien iba, como te comentaba, como primer regidor de esta planilla. Posteriormente, pues ya mandan un boletín diciendo que más bien no está muerto. Más bien es, no lo encuentran por ninguna parte. Ni el municipio, ni en el Estado ha dado a conocer mayores datos. Lo que sí te está comentando es que Almalcaraz sí dio a conocer que había solicitado protección al Instituto Electoral para todos sus candidatos, sin embargo, no le hicieron caso. Así la violencia que se vive en Celaya. Claudia, pues estamos atentos a ver qué es lo que va sucediendo. Hoy el presidente de la República, duras palabras señalando que el gobernador de Guanajuato. Eh, gobierna, pero no manda, en referencia a aquella frase de la política francesa en la que se decía el rey reina, pero no gobierna, y hablando el propio presidente López Obrador al tema de que hay un grupo pernicioso en contubernios que es el que tiene el control de Guanajuato. Pareciera que además de todo, se va a acelerar la guerra política y electoral en Guanajuato, Claudia. Hay, hay mucho temor, precisamente. Lo, lo que sí te puedo decir es que ahorita eh, la cuestión es que sin encontrarse este Adrián, lo que sí se está dando es una guerra de declaraciones que yo no sé qué tanto eh, sí si pueda estar ayudando a la ciudadanía o no. Porque el temor es la violencia que se está viviendo al inicio de todas estas campañas políticas. El hecho de que el Estado efectivamente no, ha, no haya rendido una declaración, ni se diga cómo va esta investigación, eh, si ya se sabe por lo menos quién disparó a Gisela Gaitán, eso no debería de tardar mucho tiempo. Y efectivamente, lo que siempre se ha dado a conocer es el tema del fiscal que ya le habían dicho. El fiscal carnal Carlos Amarripa y es a quien le están exigiendo no solamente el gobernador porque el gobernador sí le, le exigió sino todos los candidatos también Julio y e incluso con esto también separaron las campañas políticas por lo menos por hoy en solidaridad de toda de, de la muerte de Gisela Gaitán si eso de declaraciones aunque el trabajo hasta el momento es poco. Pues, Claudia Padilla, te agradecemos mucho esta actualización y el contexto de lo que está sucediendo allá en Guanajuato, específicamente en Celaya, pero en general en Guanajuato, y estaremos atentos a lo que siga. Muchas gracias, Claudia. A reserva de lo que desees agregar. No, muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todos ustedes. Les mando un abrazo. Gracias, Claudia Padilla. Hasta pronto. Bien, es la una de la tarde, gracias, es la una de la tarde con 48 minutos, una de la tarde con 48 minutos. Seguimos en espera de que se pueda conectar eh, Nacha Rodríguez, una dirigente histórica. Eh, vamos a ver si la podemos conectar por teléfono, ya que no se pudo conectar por la vía de una videollamada. Y bueno, pues vamos a continuar con todo esto. Al azar voy poniendo a Arturo, J. Martínez, Julio, el puro. ¿Por qué será? Ah, ha de ser por el tema de lo de mmm, Veracruz y la cuestión inmobiliaria de Rosio eh, Arturo J. Martínez, no hay humanos que sean puros, o sea, todos luchamos con una parte nuestra que está en contradicción dialéctica permanente unos con otros. No soy nada, no soy puro, no conozco políticos puros, pero sí le digo que en dado caso, pues prefiero que me eh, clasifique o me catalogue de puro. Y no de impuro, que es el antónimo. Prefiero eso. Si eso le parezco, pues le agradezco. Muchas gracias. Por todo ello. Eh, Antonio Presuel, tan dando la lucha que ya quiere sacar una banderita blanca y manda a Irving Chillón para reiterar la petición, dice Antonio Presuel. Eh, Miguel Ríos, y tú, Julio, ya pagaste tus impuestos, ya ves que ahora se puede no pagar. Miguel Ríos, yo históricamente, Ángeles y yo hemos tomado la decisión de pagar al cien por ciento siempre nuestros impuestos, incluso en los momentos. Terribles en los que han estado usurpando la presidencia de la República Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Nosotros pagamos, pagamos y pagamos porque creo que forma parte del compromiso ciudadano de retribuir en parte de lo que tenemos de ingresos eh, por el pago de los impuestos. 100% de tal manera que siempre, Ángeles y yo decimos que a nosotros nadie nos va a a armar un escándalo o un ruido, mucho menos un juicio, por cuestión de impuestos o de pagos irregulares, escamoteos, ilusiones que hubiéramos hecho. Así es que en ese terreno, tranquilitos, tranquilitos, sin problema. Gaby Palacios dice: Rocío es una mujer que toda su vida ha trabajado. Tiene únicamente dos casas y dos coches. Tiene derecho de tener. Es guerra sucia del Prian de M dice Gaby Palacios. Bueno, pues así está este comentario. Eh, Gustavo de Field, dice Julio, creo sería buena idea dar una básica instrucción de cómo manejar los aparatos electrónicos a tus invitados, invitadas, dice Gustavo de Field, Gustavo de Field. Eh, la producción de este programa y en este caso específicamente nuestra compañera Alex Fernanda hace diariamente pruebas de audio y de video con los invitados y procuramos que y les decimos lo que se tiene que hacer, que haya un buen internet, que lo midan, que tengan eh, de preferencia que sea estable, se hacen las pruebas de audio y suele suceder que a la hora de la hora algo sucede, algo se cambia y es un problema. No un problema, digo. Nosotros agradecemos a quienes aceptan las invitaciones para platicar con nosotros. Las agradecemos de, de todo corazón. Mal haríamos con pretender enojarnos o recriminar o reprochar. Yo, en ocasiones, me han entrevistado eh, en todavía hace poco, pues este programa, precisamente el de el de Bernardo Barranco, eh, para la televisión del Estado de México, eh, fue por Zoom. Y yo no le entro mucho a Zoom, esa es la verdad. Bueno, pues me andaba haciendo bolas y andaba complicado y a veces he echo un grito, Sol o Julio Alejandro, ayúdame, ¿qué onda con esto? Así sucede. Y no es cuestión de, siempre estamos atentos, siempre procuramos decir, hablar, pero no podemos exigirles que lo cumplan al 100%, ni modo es... Uh, son los detalles de un programa como este, que es en vivo, que es con entera libertad y que estamos directamente con las personas. Y son, yo veía, bueno, ahora sí que platicando aquí en confianza, y eh, Bernardo Barranco es mi amigo y lo estimo mucho, veía cómo armaban el programa ellos ahí. Decía, híjole, qué complicado es el, el la elaboración del programa. He visto varios programas de televisión cómo se arman, y digo, híjole, qué complicado. Cuando estuve yo conduciendo. Eh, programa de televisión en vivo en la octava, híjole, pues era complicado y no podía uno salirse del guión, del libreto, porque ya las imágenes y la secuencia estaba establecida en áreas técnicas a las cuales no podía salir uno fácilmente con que, ah, fíjense que también sucede esto y esto otro, porque generas un caos verdadero. Entonces, pues así es esto y lo hacemos con mucho gusto y con mucho agradecimiento a nuestros entrevistados. Si Nacha no pudiera... Eh, contestarnos. Ah, ya está por teléfono, me dicen. Si no, yo iba a decir ya lo que ella nos quiere comentar, pero ya está aquí. Nacha, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Me da Bien. mucho gusto escucharte. Y Igualmente. Poder... Nacha, de veras que es un gran gusto y es un honor eh, tener esta comunicación contigo, pero Nacha, nos. Eh, hoy hubo una. Mmm, demanda una protesta de ustedes en la Facultad de Derecho de la UNAM, según lo que me comentaron ayer. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que está pasando y lo que deseas compartir con la audiencia, Nacha? Mira, ahorita estamos en la dirección. Yo no la conocía. Yo tengo 55 años de no entrar a este lugar de la dirección. Ahora es nueva, yo creo. Pero bueno, yo estoy acompañando al grupo de derecho que trabaja, eh, que tiene un cubículo que siempre tiene la disposición para que las gentes del pasado, como yo, porque esta es la única sobreviviente que estoy ya de las compañeras de la Facultad de Derecho, y yo no sé si sabes que ya se creó un sitio de memoria en las cárceles de mujeres. ¿Cómo es posible que Roberta Vendaño Martínez Latita, que fue delegada ante el Consejo Nacional de Huelga, y ella es la que está... Plenamente representada en el sitio de memoria de las de mujeres de Santa Marta, que se inauguró el 13 de marzo. Aquí se había colocado con mucho orgullo y mucha decencia y mucha presencia de distintos compañeros de distintas instituciones. Se había puesto una placa representativa de Roberta Bendaño Martínez por ser miembro del Consejo Nacional de Huelga. Nunca se le ha conocido como tal, pero ella es la mujer más valiosa que puede haber estado en el Consejo Nacional de Huelga. Yo soy la única sobreviviente de las cuatro de derecho, que estamos en el sitio de memoria, y por eso me corresponde a mí. Yo estoy enferma. Yo hago responsable a las personas que quitaron esta placa de si algo me sucede, porque me subieron los niveles de azúcar y de la presión, porque en un momento dado, sí, si realmente yo vengo enferma de mis me, con enfermedades crónicas, pero no me quedaba otro más que venir y hacerme eh, pues responsable de lo que me queda, que soy la sobreviviente de las mujeres de la Facultad de Derecho que padecieron prisión y que padecieron eh, un acoso durante mucho tiempo y que por fin estamos viendo que se podía lograr algo. En la Facultad de Derecho hacemos esa esa placa que fue una colecta popular. No es ni de dinero de ahí, es una colecta popular y aprovechan como viles cobardes las vacaciones de Semana Santa y la quitan. Y ni y, y, y tienen tan siquiera el valor de decir la vamos a quitar. Nos costó mucho trabajo ponerla y tú puedes ver la eh, el video de toda esta situación que se dio. En, por eso yo quería que con Miriam porque ella es una de las chicas que es la de las activistas de este movimiento. Y yo pues vengo. Para hablar contigo, porque en un momento dado sí me da muchísimo coraje. Tengo 80 años, he luchado toda mi vida y tú lo sabes. Y en un momento dado, cuando la Blanca enteró de que yo me puse mal, me dijo: No, es que tienes que decirle al público lo que está pasando. La verdad, sí. no se me hace nada correcto que las autoridades antiguas o nuevas o como sean, que hayan quitado esta placa, porque ellos van a argumentar que no fueron ellos. Pero ¿quién más? ¿Por qué no quitaron las otras placas? ¿Por qué nada más la nuestra? Y, y no es la nuestra, porque es la del pueblo, porque el pueblo cooperó. Y se no va a hacer un cantante de a las 10 de la noche con diferentes compañeros, con diferentes auto, este, autoridades en sus medios, como el David Cabañas, el hermano de Lucio, como son otros compañeros de derecho que todavía viven, porque ya la mayor parte de esta generación se está yendo. Yo soy la única sobreviviente, te digo, de las del 68. Y me gustaría mucho que fueras al sitio de memoria para que vieras lo que ya se hizo en las cárceles de mujeres, que es, está en el plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eso no fue un juego. La rectora hizo la inauguración. Estuvieron muchas personalidades. No, no, yo soy la única de derecho y de, la y de el movimiento estudiantil. Pero había sí. como 10 guerrilleros, guerrilleros que también no debieron de haber estado ahí, y ni nosotros menos, porque nosotros no somos delincuentes, nunca cometimos un acto delincuencial, y nos tuvieron que poner un alias, a mí en el concreto, la NASA, y a Roberta Bendaño Latita, que son nuestros diminutivos, y nos los pusieron para poderlos tener en una prisión común. No se me hace justo que después de una prisión de años, que después de tanta lucha, después de tantas pérdidas físicas, mentales, cometan esos actos de porque es un acto de barbarie ese? la verdad para mi punto de vista es una cobardía Nacha si para quienes un... sí Nacha para quienes nos el... están escuchando específicamente me... ha sido el retiro de una placa de homenaje a Roberta Avendaño sí, sí, conocida como de Roberta Avendaño Martínez por uh -huh. ser eh, miembro del Consejo Nacional de Huelga hace 56 años y hace 56 años de... Una, una cosa que me gustaría mucho que tú escucharas con detenimiento. Hace sí. 56 años, cuando estábamos presas, yo, no lo vivimos porque los tenían enterradas. Aquí, en el estacionamiento, mataron a un compañero, Parra Simpson, y su familia intervino lo de la placa también, porque es una placa conmemorativa también para él. Es un grupo por vir quien hizo eso en el estacionamiento. La esposa lo asegura, lo atestiguó porque ella estaba. Y lo mataron por no querer recibir un volante que hablaba precisamente de, lo, de la tita. Entonces, a mí no se me hace justo, no se ha hecho justicia después de 56 años. Lo único que estábamos poniendo era una placa que no le hacía nada daño a nadie. Y las demás placas están todas presentes, pero son las oficialistas. Son las de, las de Cris, Panista o lo que sea, a mí me vale. Yo no soy partidaria de ningún partido. Ni estoy ahorita hablando por ningún partido, porque yo no formo parte de ningún partido. Pero a ti sí te digo que me da mucho coraje. Me hubieran agarrado 30 años antes y me, me reconocerían, pero ya con 80 años no es fácil. Pero estoy aquí en defensa de mi compañera, que ya no tiene voz. Si ella viviera, no, hombre, le lo que el viento Juárez, como se dice vulgarmente. Pero Natalia, No van a estar a en Plantón. Van a estar en plantón hasta las 10 de la noche ahí en la dirección de sí. la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, eh, yo no sé si adentro, ahorita ya no están queriendo correr, pero uh -huh. porque por está tú es que no están permitiendo que hablemos, pero va a haber compañeros que van a estarse turnando precisamente por lo mismo, ¿no? Yo no me puedo quedar más que hasta las 3 de la tarde. Uh -huh. No me ves, qué lástima, yo te vi y me, gustó y me hubiera gustado que me vieras. Para que vean que tengo 80 años, de los cuales 50 y tantos he luchado en mi vida. Y para que en esta esa, esa facultad, que es la que yo, con la que yo estudié, ya no pude terminar, la terminé la carrera, pero me meten a la prisión. porque qué? Porque Echeverría, Lidia Ordaz, los máximos asesinos el, del 2 de octubre, que yo sobreviví, y la tita también. Imagínate si nos merecemos esta clase de trato. La verdad es vergonzoso que estén comportándose como Echeverría y como Díaz Ordaz. Ya no de asesinos, pero sí de acosadores y maldadadores del estudiantado mexicano. Yo me honro de ser la NASA, la única sobreviviente del movimiento estudiantil en la Facultad de Derecho. Y las guerrilleras que todavía estuvieron conmigo en la prisión, no, no les avisé, porque si no también hubieran estado aquí. ¿Por sí. qué? Porque estamos muy enojados, estamos muy molestos. No digo la palabra que la filantina menciona, pero estoy muy enojada, por no decir la otra palabra. Nacha, pues estamos atentos y vamos a buscar la información de lo que sucede en el curso del día y estaremos atentos. Y te agradezco esta posibilidad de platicar, de informar, de señalar y la historia de lucha que te ha caracterizado a lo largo de tu vida muchas gracias Nacho lo que quisiera antes de terminar es que en un momento dado si hay otra autoridad ahora sí. bueno que se nos abran las puertas para dialogar se está metiendo un escrito donde se están pidiendo varias cosas a esta nueva dirección esperamos que no cometan las mismas atrocidades que cometió el pasado y es una mujer, apelo al sentimiento del feminismo, de ser mujer también, y que en un momento dado se nos reconozca que somos personas libres, que nos ha costado mucho trabajo nuestra libertad, y que aún de enfermas y con problemas estamos aquí. Muchas gracias, Julio, te lo agradezco enormemente. Nacha, al contrario, gracias y estamos atentos. Hasta pronto. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, son las dos de la tarde con tres minutos. Esto está sucediendo en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde justamente hoy ha sido designada una nueva directora de esa facultad y han retirado una placa de reconocimiento a Roberta Avendaño, la tita que fue junto con Ignacia Rodríguez conocida como la Nacha de las activistas del movimiento de 1968, honor y reconocimiento a la lucha de estas mujeres y esperemos que pronto se corrija esta torpeza indicativa, pero una torpeza que puede corregirse por parte de autoridades o quienes hayan sido en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, vamos a, ya vamos a una cortinilla de presentación y regresamos con la mesa de periodismo. Ya están por aquí, Temoris Greco. Temoris, buenas tardes. ¿Cómo estás? Este, Empezamos un poquito tarde, pero qué, qué bueno porque tiré el café sobre el escritorio, como siempre, haciendo gala de mis habilidades motrices y apenas me dio tiempo de, eh, de, de limpiar. Pero, pero eh, alcancé a escuchar que hablabas con, con, la, con la Nacha, dirigente uh -huh. histórica, del, del movimiento del 68 y parece que la facultad de derecho están abusando de la, de la memoria de, de, de este movimiento y de, y, de, y de sus dirigentes también. Así es, así es, Temuris. Con la Nacha, estábamos hablando, Nacha Rodríguez, que a pesar de la situación de salud difícil que tiene, con diabetes y con problemas de movilidad, fue a la facultad de derecho, donde dice que hace 55 años que no se asomaba a esa área de la facultad de derecho para protestar por el retiro de una placa de homenaje a Roberta Avendaño conocida como la Tita, que la quitaron la placa metálica que fue sufragada, sufragada con colaboración de la gente, la quitaron, en fin. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo están? Yo pensé que te decidido empezar con esa agresividad que le caracteriza. A decir que gracias a que empezó tarde el programa, Arturo estuvo a tiempo. <laughs> Arturo, Arturo, ¿qué conste, digo, hagamos un eje norteño tú y yo, Arturo. Bueno, Temuris también es del norte, pero Temuris, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Oye, qué tóxico es este <laughs> <laughs> Arnoldo Cuellar. Es más, Fíjate. ahora dile que tú Fíjate. estuviste Fíjate. antes que él. ¿Eh? es una es una agresividad pasiva oye este <laughs> okay. suelta, suelta el descontón pero pero ¿Qué ¿Qué te morís que te morís pues. no, hombre no como siempre, como siempre yo no me justo, he, estimado no Arnoldo. Me ha el café. Sí. era para para desdramatizar los graves asuntos del día nada más sí, oye, sí, vaya, no que... sabes que este en realidad tienen razón luego llego tarde y todo eso pero como siempre, con mucho gusto de saludarlos, Arnoldo Temoris. No, hombre, este, aquí nos acomodamos todos y siempre, siempre, parte... siempre, ¿Eh? siempre, lo, siempre lo extrañamos cuando uno viene sí, y nos deja. Sí, 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 así es, así es. La mesa de los guapos, dicen aquí que ustedes tres son la tercia de guapos no, de este no, programa. Los cuatro, los cuatro. No, hombre, no, hombre, ustedes son los meros, meros. Temoris, eh, la vez pasada eh, comenzamos... Eh, Creo que con Arnoldo fue o Arturo, pero hoy te toca a ti, Temoris, iniciar eh, con el programa. Y pues la verdad es que, aunque tenemos al especialista Arnoldo Cuellar sobre temas de Guanajuato, Temoris, ¿cómo vas viendo este tema del asesinato de la candidata presidencial de Morena en Celaya, Guanajuato? Las respuestas hoy, la postura del presidente de la República, que dice no podemos callar más y lanza una crítica dura contra el grupo que mantiene un contubernio, una situación rara en Guanajuato, donde dice el presidente de la República que el gobernador Sinoé Rodríguez eh, gobierna, pero no manda. ¿Qué opinas, Temoris? Híjole, bueno, yo sí esperaba primero escuchar lo que, lo que no lo tuviera que contarnos sobre esto, porque es, es, es muy delicado, no tenía no, eh, antecedentes sobre la candidata asesinada. Eh, es, eh, o sea, Han matado a muchos políticos y precandidatos y precandidatas y, y candidatos y candidatas en este proceso, como en los anteriores, pero eh, pues el ahí es una ciudad ya de, de mayor nivel y está en este contexto de violencia desatada en, 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 en Guanajuato, que eh, se da, pues es una, una violencia que se ha desarrollado bajo, la, bajo el periodo del fiscal eterno de Carlos Amarripa, muy amigo de Arnoldo, que siempre muy interesado en lo que hace Arnoldo, lo que dice Arnoldo y en saber todo de la vida de Arnoldo y de Poplar. Entonces, este, el, 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 está también el tema, o sea, su relación con eh, este grupo que, que sigue pre predominando en las cavernas guanajuatenses, llamado el yunque a través del PAN. Pero también un grupo que ha sabido reproducirse, eso es estrategia, eh, eh, a través de otros partidos políticos. Ellos se dedican, se han, pues, han dedicado a infiltrar partidos políticos y organizaciones diversas, y lo han hecho eh, eh, también tam, tam, tam ahora. Hay que ver a Manuel Espino en las listas de Morena, por ejemplo. Pero bueno, yo más bien creo que quien, tiene, quien puede aportarnos todo sobre esto es el querido Arnoldo. Muy bien, Temoris, vamos pasándole la estafeta. Arnoldo Cuéllar tomemos nuestra libreta, apuntes y escuchemos al maestro en la en el tema de Guanajuato. Arnoldo, ¿qué decir sobre este asunto? Luego hay ceguera de taller ¿eh? y luego las visiones externas ayudan mucho también a ubicarse. Así que, pero además, sobre todo, pues eh, creo que la mañanera vino voy a poner una una banderilla de eso. Me quiero referir después, nomás un, algunos antecedentes. Bueno, evidentemente Celaya es un lugar peligroso, es un lugar minado. Yo creo que Morena y todos los demás partidos políticos que están buscando ahí posiciones en Congreso Local, Federal, Alcaldía, tendrían que haber previsto eso. Pues en Celaya es el lugar donde más policías han matado a lo largo de los últimos años y en este año en particular. No, no hay día en el que no ocurran ahí atentados de algún tipo. El lugar donde asesinan a Gisela, Gaitán, San Miguel Octopan, 10 minutos de Celaya, casi ya un, una comunidad que ya está siendo envuelta por la ciudad, eh, es el mismo lugar donde hace un año asesinaron a Teresa Maguellal, la buscadora, que también es un asunto que permanece impune. Sí. En Entonces, eh, sí parece una gran irresponsabilidad ir a hacer campaña en este lugar sin tener ninguna previsión. Les doy el antecedente de que el candidato mejor posicionado de Morena en Celaya es un doctor, eh, se, se, su nombre es Antonio Chorán, si no me equivoco, Antonio Chorán Sorzano. Es, es médico y ya ha participado en política buscando. No recuerdo si ya por Morena o fue por el PRD, es un agente de izquierda. Eh, las encuestas lo situaban muy por encima del, del alcalde panista, que, bueno, que ni siquiera es panista, que es un empresario periodista que le está maquilando la elección al PAN en Celaya, donde el PAN ya prácticamente no tiene cuadros o cuadros prestigiados. Este doctor declinó participar y el argumento que dio en corto, porque esto no lo hizo público ni lo oficializó, fue que era por el tema de la inseguridad, que no estaba en condiciones. Hay que recordar que este alcalde Javier Mendoza Márquez, que está buscando reelegirse, perdió un hijo también en un asesinato. Es una zona donde actúa impunemente el Cártel Santa Rosa de Lima, donde hay una especie de guerra encubierta entre los policías federales que se han encontrado ahí un refugio. En la, en la Dirección de Seguridad Municipal desde el anterior eh, periodo municipal. Es, es, hay muchos federales, eh, exfederales, de, eh, de, de estos que cesó el presidente de la República o el, o el gobierno de la 4T, que han encontrado ahí un espacio, que han pues prácticamente expulsado a los viejos policías de Celaya, que han sufrido ellos mismos atentados en diversas ocasiones, que han sido puestos por los policías que se conservan ahí, que todavía provienen pues de los arreglos previos eh, antes de que capturaran al Marro, que era una policía muy corrompida, que eh, Carlos Amarripa ha sido incapaz, por ejemplo, de esclarecer esos crímenes, que se nota que hay fricción entre el, el Estado y el municipio en, la, en el nivel de la Secretaría de Seguridad, y no en el nivel político, porque realmente el alcalde, igual que el gobernador, gobierna pero no manda. Entonces este es el panorama en el que si lo sitúas, pues es un panorama de mucho riesgo, como para que no se pensara en, en que desde el primer día esta candidata y los demás candidatos necesitaban algún tipo de resguardo de protección. A el ver, propio dice, Antonio Chaurán va de candidato a diputado local por Morena, exactamente, creo. Exactamente, uh -huh. sí, sí. No buscará la alcaldía. Sí se movió hacia esa candidatura, Julio. Tienes razón. El otro tema es que yo siento que el presidente pues le hace falta a las mañaneras un buen cuarto de guerra de producción que lo sitúe en la, en, en, con la información más reciente. Mira, si hoy el presidente de la República, además de reiterar el tema de que le pidió a Carlos Amarripa, eh, perdona, a Diego Sinue, la renuncia o el cese de Carlos Amarripa, hubiera recordado que hace un mes la candidata panista, Livia García, anunció a los cuatro vientos que ella no va a ratificar a cabeza de vaca y que no quiere a Samarripa en su próximo equipo, hubiera coronado la jugada. Hasta esta candidata me está dando la razón, ¿no? Lo que el gobernador se, re, se, se, se rehusó a hacer, la nueva candidata panista que busca los votos de la gente, está planteando que no quiere allá Samarripa. El otro tema es que va a ser Samarripa el que investigue el asesinato de la candidata, en, en la medida en que no lo atraiga el gobierno federal, que sabemos que si lo atrae tampoco, ¿También? También, también es un hoyo negro, ¿no? negro, ¿no? Perdón, creo que ahí se retroalimentó algo. Sí. Bueno... Pues un poco eh, el contexto de, 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 de los entretelones de este caso. Eh, eh, ah, bueno, y muy importante, Julio, el dato que diste hace rato de este boletín, que el, el candidato a regidor, Adrián Guerrero, está desaparecido y que no falleció. En otra gran confusión de información. Sí. Este es un ataque que ocurre ante 100 personas. Y no resulta creíble que no tengamos información en este momento. Pues transparente de lo que está pasando, no, no la tiene ni la dirigencia local de Morena, no la tiene la policía municipal de Celaya. La fiscalía ha sido, como siempre, muy opaca, aunque quiero decirte que ellos evitaron siempre asegurar que estaba, eh, que haya fallecido este regidor. Esto, esto más bien surgió por parte de la dirigencia estatal de Morena, y hoy sabemos que no, que, que, está, que lo levantaron, que está secuestrado, lo cual pues también cambia mucho el escenario. Entonces, están corrigiendo, y el ingeniero es Antonio Chorán, ah no, Yepes era, era, era otro familiar de él, el actual es Chorán Sorzano, sí. Nada más. Sí, aquí dice Enrique Berumen Alonso, el ingeniero Antonio Chorán, Chaurán, es en realidad Yepes, fue presidente municipal de Celaya y tuvo una carrera brillante en la banca de desarrollo. No sé si al padre de este, de este médico, seguramente uh -huh. son familiares. Pero bueno, ahí un poco dejo las cosas, ¿no? Para escuchar a Arturo. Sí, gracias, Arnoldo Cuellar. Arturo, pues más allá de la maestría específica de don Arnoldo en los temas guanajuatenses, en el escenario nacional, desde acá, pareciera que la guerra política y electoral se acentúa en Guanajuato, que el presidente López Obrador echa, como luego dicen, la carne al asador y dice para adelante a empujar. ¿Qué prever, qué ha sido Guanajuato a lo largo de estos 30 años de administraciones panistas concesionadas desde los primeros arreglos de Salinas de Gortari en Los Pinos con Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez? ¿Qué ha sucedido ante este tiempo y cómo preves o cómo consideras que puede eh, evolucionar esta confrontación? Que creo que ahora sí va muy directa, Arturo. Pues mira, yo creo que de, desde fuera, eh, a la distancia y, y, y con lo que yo he logrado observar en estos años, creo que Guanajuato eh, se convirtió en un polo económico importante que parecía encaminado a un mejoramiento de la calidad de vida, al menos en sus centros urbanos, eh, y que eh, en el caso de eh, pues, eh, al menos una década, eh, las condiciones de violencia y de inseguridad eh, restaron eh, el, el carácter competitivo que la entidad adquiría con eh, una gran cantidad de atracción de inversiones. Yo creo que el, el presidente López Obrador, en diferentes oportunidades, pues se ha referido precisamente a, a esta aparente contradicción, ¿no? Cuando dice que el, el estado de Guanajuato eh, se supone que tiene eh, una implementación de una política neoliberal que fomenta eh, la inversión extranjera directa y al mismo tiempo condiciones de inseguridad tan graves. Pero eh, me parece que hay otras eh, condiciones que eh, dejan muy mal parada a la entidad, o sea. Eh, a mí me sorprende, eh, seguramente, digo, eh, eh, nuestro compañero Arnoldo pues eh, vive ahí, conoce la zona mejor que, que lo que uno pueda ir pepenando de la información que lee, eh, que hay grandes asignaturas pendientes eh, en el Estado. Eh, una de estas, en el caso concreto de, de León y, y de los municipios eh, próximos, eh, es decir, del Bajío, eh, pues es la educación, o sea, las oportunidades de, de educación media y, y superior, media superior y superior eh, en, en esa zona eh, son sumamente limitadas. Y no sé eh, qué tanto podamos ver también en materia de salud, pero eh, eh, a final de cuentas lo que tenemos es. Eh, pues un espejismo, el espejismo de las grandes armadoras automotrices que fueron por eh, las condiciones aparentemente competitivas del Estado, en muy buena medida eh, anclados o, o, o colgados de las administraciones, principalmente pensaría yo que la de Vicente Fox, que puso las condiciones eh, siendo presidente para, para este boom, eh, y eh, en contraste... Eh, rezagos tremendos, que sin embargo eh, se ven también menores eh, cuando de seguridad se trata. Yo me estaba acordando que en 2018, que me tocó cubrir la campaña de, de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia, sería a mediados de mayo, eh, cuando eh, estuvimos en, siguiéndolo en un meeting ahí en Celaya y hubo un momento de pánico breve pero pánico al fin y al cabo porque se detonaron unos petardos ¿no? eh, justo a un lado de el vehículo que albergaba la planta de luz. No me acuerdo muy bien, pero creo que debieron estar por ahí algunos colegas, Ernesto Núñez, quizás Neldi San Martín y, y Janet López Ponce, que estábamos más o menos cerca ahí en, en aquella cobertura. Y, y, pero me acuerdo perfectamente de, de Ernesto Núñez, porque de, compañero de en aquel tiempo de reforma, hoy en Animal Político. Eh, porque fue al que vi de inmediato, muy, muy próximo al vehículo, y cómo se abrió eh, la gente, pues tratando de, de ponerse a salvo de una situación que afortunadamente no pasaba a mayores, pero que me parece ya muy indicativa de eh, el, el temor, el terror, la violencia eh, y los estragos que ha causado eh, en las sociedades eh, guanajuatenses. En, en las comunidades guanajuatenses. Y, y finalmente, eh, ve uno esto en un contexto eh, de eh, desbordamiento de la, de la eh, seguridad en varias entidades federativas, independientemente del partido que las gobierne, eh, con eh, episodios muy preocupantes de violencia política en el contexto del actual proceso electoral. O sea, si en este momento. Eh, eh, quisiéramos, o sea, yo personalmente como reportero eh, quisiera tener la atención eh, sobre la violencia política estaría volteando a Celaya sí y a los municipios del Bajío, eh, así como al Estado de Morelos y al Estado de Guerrero que me parece que son pues las entidades eh, donde eh, pues ha habido una incidencia importante. De, de crímenes asociados a, al proceso electoral y una reacción del de gobierno de la república muy distinto porque en otras ocasiones cuando matan a un candidato o candidata este, en otra entidad federativa que eh, es de otro partido político, suele minimizarlo o decir que es politiquería, y hoy, en este caso, lo ha puesto en la dimensión que creo que le corresponde, pero sin dejar de darle el, el sesgo político eh, que eh, pues ha resultado tan polémico como ya lo decíamos en una mesa precedente, eh, e innecesario para una alternativa electoral que ciertamente él fundó pero que hoy por las ventajas competitivas que tiene, pues es absurdo que eh, se problematice eh, con eventuales consecuencias jurídicas. Bien, Arturo, gracias. Eh, creo que ha quedado suficientemente abordado el tema, pero sí, a ver, Arnoldo, tu micrófono, Arnoldo. La relevancia de, de este homicidio es que es la primera candidata que estar eh, en campaña, o sea, lo, había habido asesinatos de precandidatos y aspirantes, y ah, eh, Rosa Isela dijo en la mañana dos, me imagino que por el regidor también, eh, pero las campañas están empezando a este nivel municipal, ¿no? Bien, eh, Temoris Greco, eh, un tema que ha ido creciendo es el de el lenguaje y las referencias del de empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la política eh, de los gobiernícolas, como él le llama, y la crítica dura, ácida a lo que ha estado haciendo la llamada cuarta transformación. Esto incluso a llegar al planteamiento en el cual Salinas Pliego dice que acepta un reto, que yo nunca entendí cuál fue el reto que hubiera lanzado el presidente López Obrador, para, y dice Salinas Pliego, acepto el reto para entrevistar a López Obrador. Y hay una serie de consideraciones duras ahí. El presidente de la República dice que no, que hasta que pague sus impuestos hay un, hay un tema eh, de litigio judicial pendiente. Pero ¿cómo vas viendo esta evolución de una confrontación entre términos amistosos que dice Salinas Pliego, mi amigo López Obrador, y el propio presidente de la República, que creo yo que está conteniéndose, sobre todo para no generar un problema de... Una guerra televisiva azteca contra Morena, eh, ya en este tramo electoral. En fin, ¿cómo vas viendo la evolución de este tema, temorismo Bueno, o sea, por un lado, eh, o sea, la, la respuesta de, de, que, que dio el presidente me pareció un poco como vaga. ¿no? O sea, no, no voy a, a darle la entrevista porque debe impuestos y tiene que resolver el tema de los, de los impuestos. Yo más bien no hubiera dicho, en primer lugar, que el, el presidente en ese momento no puede andar dando entrevistas porque tiene una serie de restricciones de índole electoral durante la campaña, pero sobre todo porque el presidente no está para que cualquier particular de pronto se le ocurra que quiere debatir con él, porque ni siquiera es una entrevista. O sea, cuando dice es una entrevista, a ver, es cierto que Ricardo Sánchez no, 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 nunca ha entrevistado a nadie y lo que quiere no es entrevistarlo lo que él está intentando hacer es, es tener, o la que quiere tener, una especie como más bien de careo o de enfrentamiento verbal con el presidente. Y ¿Convertirse porque, en el interlocutor presidencial? O sea, además, tú a tú. estamos. Pero, pero ese es un lugar que a mí me parece que equivocadamente Andrés Manuel bueno, le, le ha dado. O sea, al estar... Teniendo esos dimes y diretes y estar respondiendo una y otra vez a lo que dice Salinas Pliego, finalmente Andrés Manuel lo, le está dando un, una interlocución que no suele concederle a nadie. O sea, que pues, durante todo el sexenio ha estado ninguneando a todos los políticos de la, de la oposición porque no son de, de su nivel, porque no, no les da importancia, es, es parte de su estrategia de minimizarlos, pero de pronto permite que este señor se le ponga al brinco de esta forma, como por qué el presidente tendría que estar sentándose con él, además en la tele, y, y dice que para que lo distribuyan todos los canales, hacer un espectáculo con un tipo, con un tipo vulgar, ofensivo, eh, de muy escaso nivel intelectual, pero que, pero que sí le gusta eh, el, 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 el raspón de... de, de corcholata y, y, y el patín en, el, en, la, en, en, la, en las espinillas, o sea como ¿por qué tendría el presidente que acceder a las pretensiones de un particular arrogante y, arrogante y vulgar como es Ricardo Salinas Piego? O sea, me pareció errática su respuesta simplemente o sea, tenía que decir, perdón tengo muchísimas cosas más importantes que hacer antes que bajarme al callejón a pelear contigo este, a, han permitido durante todo el sexenio que Ricardo Salinas Pigo crezca demasiado ya es cada vez, bueno, eso de estarlo llamando amigo pues el, el presidente sabe que es cualquier cosa menos su amigo Ricardo Salinas Pigo quisiera ver a Desmondo el destruir y, 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 pero, pero utiliza esta retórica para, para, para presionar y para chantajear y para quedar bien ante, ante, ante sus fans comprados entonces, yo, yo, yo creo que ya el presidente tendría que decir, señor, usted ha de responder en tribunales por sus deudas, por sus evasiones, por, eh, por, por, por las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido, que seguramente incurrió durante la pandemia, por no someter a sus empresas o no, o no permitir que sus empresas se, se, se sometieran a las exigencias de la, de la política de respuesta ante, de, de emergencia ante la pandemia. y y, y si, o sea, a ver, Ricardo Salinas Pliego ya le está haciendo la guerra. El, el día de hoy publicó en el diario Milenio sí, sí, un sí. artículo que muestra, que, que aparece además en la portada, o sea, es fácil de encontrar, que eh, habla como el gran aliado, el, eh, o sea, Ricardo Salinas Pliego ha convertido a Ciudad de México en la capital de la ofensiva de Atlas Network para erosionar y, y destruir gobiernos pro progresistas en América Latina y reemplazarlos con gobiernos de extrema derecha. Es un activismo evidente, está ahí. Y, eh, y, y a, a Salías digo ya hay que ponerle un estete quieto. Eh, no, no andar de, de diciendo, no un debate con él por los impuestos. No, señor usted responda por sus deudas y sus responsabilidades. Y si tiene que ir a la cárcel, que seguramente debería ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Televisión Azteca ya está en guerra contra la 4T, que lo asuman. Y que también le expliquen a los televidentes de TV Azteca, muchos de los cuales deben ser simpatizantes del, del presidente, pues que ese no es el lugar para, para, para informarse, que hay otras opciones. Por ejemplo, Astillero Informe, entonces que se vengan para acá. Claro, claro. Tú también aceptarías el reto de entrevistar al presidente López Obrador, ¿verdad? ¿Te morís? Pues, pues o sea, si el presidente me, 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 me invitara a entrevistarlo, pues yo, por supuesto, pero sería haría un reto. Sería una entrevista periodística, no, no sería claro. un pleito de callejón. Claro. Gracias, Temuris. Arnoldo y Arturo, aprendamos de la modestia periodística de Temoris Greco que dice mi, y, mi nota de hoy la pueden encontrar es fácil está ahí en Milenio la, de es la principal es la de 8 con todo el despliegue pues digo la de 8 cada dos, dos veces por semana man, pero vean sí, se sí, sí. qué modesto ah, por ahí la pueden encontrar ¿eh? ahí en Milenio ay ustedes oh, asómense ya, a ver ya, si la ya, encuentran ya, ya. Oh. Ah, chole chole Arnoldo Cuellar ¿Qué hablar sobre este tema de Ricardo Salinas? el discurso? Pues es una... Sí. Perdón, Julio, tú no acabamos. Es una táctica muy clásica, ¿no? O sea, el, la mejor defensa es el ataque. Salinas Pliego, que tiene un fuerte litigio, que sí le va a doler en el bolsillo, se lanza esta aventura, que además le puede dejar réditos políticos, porque, bueno, tras el próximo eh, y muy predecible fracaso de Xochil Gálvez, la oposición que se reagrupe va a requerir de nueva cuenta buscar eh, algún salvador, ¿no? Y hay muchos antecedentes de figuras de la televisión en el mundo, de figuras de dueños de medios de comunicación que quieren dar el salto a la política. El ber, Berlusconiazo, ¿no? No sé cómo uh -huh. se puede definir, ¿no? Entonces, pues está jugando ese juego que yo creo que no tiene por qué caer en el Andrés Manuel López Obrador. Pero a mí me hubiera parecido interesante que el presidente lo invitara a la mañanera, ¿no? Pues ya si han estado cuestionándolo Jorge Ramos y Denise Dres, y todo, pues que Salinas Pliego fuera ahí, y a lo mejor este Hans Salazar o algún otro se lo pusiera al brinco ahí, y hubiera un debate interesante entre, entre los, que, los que los que dominan la mañanera y, y Salinas Pliego, que entre y vaya y pregunte, ¿no? Eh, eh, si, si eso es lo que quiere hacer. Si lo que quiere es el otro protagonismo, bueno, pues digo, la salida que escogió Andrés Manuel, que se ve que no quiere romper lanzas, que. Porque yo creo que le agradece que en un momento dado TV Azteca se la jugó con él. Lo que no veo que el presidente haya asumido es que se la jugaron con él porque querían a su vez el pago de favores, ¿no? Sí. Eh, y entonces ahí sí hay un predicamento. No creo que sea relevante en el futuro, salvo que, bueno, incluso esto, esto que les comento, y que y, si él se convierte en el interlocutor. A quién va a desplazar esas Ochil Galvez, a la que de alguna manera quiere apoyar también en su campaña de crítica a la 4T, ¿no? Pues sí, por ahí van las cosas, Arnoldo. Gracias, Arturo Rodríguez. Eh, pareciera eh, que Ricardo Salinas Pliego se quiere convertir en el principal opositor al gobierno de López Obrador y a su continuidad, y a convertirse en una especie de interlocutor autodesignado. Para la eventualidad muy probable de que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de la República, eh, crees, Arturo, que el discurso que en apariencia es como una reacción a ciertos temas y ya ha estado salpicado de una conducta en redes muy, pues, obscena en, ocasiones, en muchas ocasiones de Ricardo Salinas Pliego, en el fondo es, una, pues, es un posicionamiento ideológico y político de los libertarios y de la extrema derecha, uno, Arturo, y lo otro. ¿Morena está teniendo los ideólogos, los políticos, los cuadros adecuados para responder a estos planteamientos ideológicos y políticos de Salinas Pliego? Bueno, eh, creo que Salinas Pliego eh, tiene una trayectoria que nos permite advertir que juega rudo. O sea, en cada... Conflicto que ha sostenido desde que se convirtió en un millonario relevante eh, en el escenario nacional ha sido eh, muy rudo en su forma de jugar. Eh, yo no me atrevería a decir si de, de manera legal o ilegal, pero creo que al filo, al filo de la, de la legalidad. Y esa forma de jugar rudo en los negocios, que para muchos pues, puede ser admirable para otros snable eh, y llevada a un escenario como el de las redes sociales, donde se extrapola, donde deja ver una parte que además, por lo que me dicen personas que lo han tratado a través de, de los años, no solía ser su personalidad. Y, en el trato cotidiano y eh, hoy eh, pues está desbordado no desbordado ante eh, las redes sociales que posibilitan eh, muchas veces la vulgarización de, de la discusión pública y que así como seguramente habrá bots y granjas o lo que sea que, que le aplauden pues también hay gente que llega a simpatizar con, con sus posturas me, hace unos días creo que era eh, Violeta Vázquez que en este espacio decía hay que hacerle el vacío si no si no me falla la memoria, Julio. Este, eh, y, y creo que eh, tiene que ser así. Eh, el presidente eh, hizo un comentario eh, en el que creo que tiene razón. Lo, o sea, en el fondo hay, hay, hay una forma eh, de, de comprender muchas de las expresiones de López Obrador, que es eh, usar un lenguaje que es accesible para la mayoría eh, cuando quizás eh, un sector de la sociedad pues entendería perfectamente de qué habla con otro tipo de expresiones. Por ejemplo, eh, cuando dice que los dueños de diferentes medios, se refiere concretamente a Salinas Piego, Fran Juan Francisco Ili y Olegario Vázquez Raña, pues no han realizado una entrevista. Yo creo que eh, es muy claro que lo que está diciendo es que los magnates de los medios de comunicación no hacen periodismo, son empresarios, empresarios de medios. Y, y la expresión me parece muy, muy, muy clara eh, viéndola así. O, eh, el presidente pudo decir con términos muy conceptuales para darle gusto al círculo rojo eh, esto, eh, pero también. Eh, lo puede decir como lo dijo, como un indicativo de que eh, detrás de las definiciones editoriales de este tipo de grupos mediáticos hay intereses económicos, porque no se trata de gente haciendo periodismo, sino de gente haciendo negocios que contrata periodistas para con la consecución de sus fines. Eh, y de ahí Salinas Pliego, que está seguramente asesorado. Por, por un eh, equipo eh, gestor de redes sociales, eh, inclusive usa este lenguaje muy de los influencers y muy de, de, de la discusión ruidosa, estridente de, de, de las redes, diciendo, acepto el reto y le propongo una entrevista y no me salga con que la investidura. Eh, la alusión, esta alusión a la investidura que hace Salinas Pliego, eh, se relaciona con las justificaciones eh, que el presidente López Obrador ha opuesto cuando alguien que no simpatiza del todo con él le plantea un encuentro desde el principio. Eh, el caso concreto de Javier Sicilia y Julián Levarón, eh, el caso de eh, algunos pues eh, familiares de víctimas de diferentes eh, momentos. Eh, eh, el caso de los dirigentes de la oposición que por ahí a mitad de sexenio eh, le pedían un encuentro eh, y una conversación y él dice yo no voy a dar un espectáculo porque tengo que cuidar la investidura uno puede estar de acuerdo o no eh, con esa expresión pero bueno la ha hecho y salinas pliego se refiere a eso no me salga con lo de la investidura y, y creo que eh, el problema eh, que se plantea en esta, en esta discusión, digámoslo así, o en este intercambio, es que primero, eh, Salinas Pliego está en la construcción de su perfil y va a agarrar cualquier cosa eh, de su perfil público con un propósito político o de otro tipo. Eh, y va a agarrar cualquier cosa para generar este tipo de provocaciones y discusiones ante las cuales, y con este comentario extendido, yo coincidiría, o sea, hay que generarle un vacío. Eh, eh, la política, bajo ninguna circunstancia, debe dar espacio a la patanería, a la agresión, a la descalificación per se, a la exacerbación de los ánimos, al insulto, a la, al señalamiento y, y el denuesto. Eh, por los aspectos físicos o raciales o de credo o de condición social. Y me parece que este señor eh, eh, hace eso todo el tiempo y representa precisamente lo que no debe ser en la discusión pública. Qué bueno que, le, que el presidente pues, le diga que no y no le compre una discusión eh, que sería absurda, eh, eh, sobre todo en esta etapa final de sus exemplos. Bien, gracias Arturo. Temoris, hay muchos temas nacionales, muchos temas que nos van a consumir el poco tiempo que todavía nos queda en esta mesa, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre los momentos específicos que se está viviendo en relación con lo que sucede en. Eh, una serie de golpes eh, políticos declarativos de parte de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y lo que está sucediendo en aquel entorno. Así como Arnoldo Cuellar nos apabulla con su conocimiento guanajuatizado, también Temuris, tú conoces muy bien este tema y te pediría que si nos puedes ayudar a entender qué es lo que está pasando en estas horas eh, complicadas, Temuris. Y con el mérito sí. de que Temuris no vive ahí. Ahora sí esa oh, estuvo así, bueno, claro. Hoy, claro. Hoy, me, hoy me ha tocado, pero sí, no, sí. pero ese es elogio, el mano. Pero este, no, eh, no, es muy grave lo que, lo que está pasando. O sea, si, si era grave, se está poniendo más grave. Porque es que no, no hay límites. O sea, Netanyahu, Israel están mostrando que no tienen consideración por absolutamente nada ni por sus mejores aliados. Han, han, han estado cometiendo todavía más crímenes. Eh, eh, acaban de, a, ayer desocuparon un hospital, el mayor de Gaza, al-Shifa, y, eh, y al, al irse dejaron cientos de cadáveres regados ahí. Y, y el monitor euromediterráneo de, de derechos humanos dice que es una de las mayores masacres palestinas de la historia. Eh, eh, ac acaban de, de, de atacar. Una embajada extranjera en otro país. O sea, tú no atacas embajadas extranjeras y menos te vas a otro país a atacar una embajada extranjera. Acaban de atacar la embajada de Irán en Siria también ayer. Mataron a 11 personas ahí. El, eh, hubo eh, este. Bueno, tú ¿tod dirías, por lo menos, respetan a la gente a la que se comprometieron a respetar. En este caso, por ejemplo, a los miembros de una organización que se llama World Central Kitchen, que es como cocina central mundial, que ha alimentado a gentes en muchos países, incluso en México, en el huracán Otis, en Acapulco o en la frontera a migrantes, alimentado en África, en Asia, en, en situaciones graves, eh, a, fue a Israel a alimentar. A víctimas del ataque de Hamas del 7 de octubre, y ahora tenía el permiso explícito y reconocido públicamente por Israel de entrar por mar de, y, y llevar eh, una carga de ayuda humanitaria a una cocina que montaron en Gaza y salirse de ahí. Y los persiguieron, los asesinaron, hubo, eh, les hubo, atacaron un coche, mataron algunos, otros. Salieron heridos, llegó otro coche por ellos, atacaron al el segundo coche y luego, un kilómetro y medio después, atacaron a un tercer coche. Mataron a siete personas, entre ellos todos ciudadanos de países que supuestamente son aliados, bueno, que son aliados de, de, de Israel, a los que Israel les debe el apoyo militar, económico y diplomático que, le, que, le, que, le, que les han dado. Mataron a dos de Estados Unidos, a... a a tres de, 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 de Gran Bretaña, a uno de Australia, a uno de Polonia. Todos, todos ellos países que están como, como comprometidos en el apoyo, pero que últimamente han estado presionando al gobierno de Netanyahu para que ya le baje, ya el, la complicidad que tienen con el genocidio ya es demasiada y han estado insistiéndole, bueno, Netanyahu les responde diciendo, no, hago lo que se me antoja y hasta me doy el lujo de matar a sus... A, a sus ciudadanos eh, 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 aquí y al mismo tiempo también Netanyahu enfrenta manifestaciones cada vez más grandes por, de, la, de la gente en su país que no está de acuerdo con la forma en que, en que está conduciendo esta guerra pero el mensaje es no hay nada que nos vaya a parar y eso también tiene que ver más con los intereses más que con los intereses de Israel con los intereses personales de Benjamin Netanyahu que es que está pasando a la historia como el primer ministro, que no fue capaz de prevenir el mayor golpe que le han dado a Israel en la historia, que fue la ofensiva del 7 de octubre, y que, y que, y que sabe que él solamente per, permanece en el gobierno porque hay un consenso en la población de, de Israel de que no van a cambiar de caballo a mitad del río, que, que, que ese gobierno tiene que permanecer hasta que acabe la guerra. Entonces él sabe que la, su propia sobrevivencia política, incluso que no vaya a dar a la cárcel porque tiene cuatro procesos por fraude, eh, depende de que la guerra continúe. Y, y lo que está haciendo es ahora no solamente cometer cada vez mayores crímenes, mayores y mayores crímenes, sino eh, atacar, a, a hacer ataques que son cada vez más intolerables en otros países para forzar a otros países, para, son, son provocaciones. Que, que, que apuntan a, a que la, a la entrada en guerra con Irán posiblemente, con Hezbollah en el Líbano, o sea, quiere llevar a su país a pelearse con todos esos países para él mismo seguirse quedando ahí. Está dispuesto a todo. Y es también lo que ya tienen nerviosos a los israelíes. Pero mientras no logren sacarlo del gobierno y no, y no pueden, porque, porque tiene una mayoría constituida hace un año y medio, él el, podría... El, 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 si no se le deshace esa mayoría en el Parlamento, estar hasta tres años más en el, en el poder, eh, mientras no se le deshaga esa mayoría, no hay manera de quitarlo de, de ahí. Uh -huh. Eso significa más muerte, un genocidio más grave y, y la cada vez más probable regionalización del conflicto, que se convierta ya en un conflicto internacional. Así están las cosas. Bien, te morís. Eh, Arnoldo, antes de pedirte tu opinión acerca de cómo ves que va eh, este tema del plan anticorrupción dado a conocer por Claudia Chabam con la presencia estelar de Javier Corral, eh, antes de ello déjame compartir este video de algún tema que tocó hoy Sochil eh, Galvez eh, y tenemos el video. Adelante, por favor. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel hace 12 años. Eh, no es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Catitla y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Entonces es un tema que conozco y es un tema en el que... Las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Por supuesto que reconozco los, los derechos humanos. Yo me hice una mejor persona visitando la cárcel cada 15 días. Por supuesto que conozco el dolor, las historias de las personas que ahí están. Pero yo no puedo omitir mi responsabilidad como presidenta de que las personas que cometen un delito, lo paguen, respetando sus derechos humanos. Arnoldo, ¿cómo ves el tema de la lucha contra la corrupción, el poder judicial, todo lo que tiene que hacerse en estos temas, Arnoldo? Bueno, yo he sido aquí muchas veces, he sido insistente en la cuestión de que no se ha avanzado en este sexenio. También creo que no dependía todo del presidente de la República. Creo que cometió unos errores cuando eligió al fiscal general autónomo que le impulsó, cuando quizás se desaprovechó un tiempo importante antes de la confrontación abierta con el Poder Judicial para hacerle cambios a ese mismo Poder Judicial, que probablemente no fueran todos los que necesitaban, pero que podrían encaminarse en algún sentido. Se equivocó también con sus propuestas de magistrados, incluso de integrantes del Consejo de la Judicatura. Todo eso ha hecho que esto se, se, se acumule. Me llama la atención lo que dice Xochitl Galvez, porque la premisa que plantea tiene una conclusión, y es que el Poder Judicial es un desastre. No sé si, si su hermana sea eh, esté en un caso del Fuero Común, en cuyo caso es un juez de un Poder Judicial local, o esté en un tema federal. En cualquier caso, el problema persiste en los 32 poderes judiciales y en el Poder Judicial de la Federación. Tampoco sé si es una solución elegir a los, a los integrantes de la Corte. Eso está por verse, eso no, no, no en automático resulta. El método de elección no tiene que ver con lo que hay que componer ahí. Eh, visto todo esto, Claudia tiene por delante una enorme tarea, ¿no? Es iniciar, realmente es iniciar la lucha contra la corrupción. Eh, Javier Corral, pues, yo tengo... Tengo sentimientos encontrados con Corral. ¿no? Me parecía muy interesante cuando era un panista crítico, un panista que hacía honor a, a, a esta línea de pensamiento libre al interior del PAN, que a veces se, lo, se confrontaba con sus propias dirigencias. Creo que como gobernador no aplicó mucho de lo que, de lo que planteaba como legislador y antes como, como comunicador, ¿no? Eh, no sé por qué. Y, y, y bueno, además mostró ser un político poco eficaz porque ni siquiera pudo resolver el tema de, de la sucesión al interior de su propio partido, le ganaron al interior, tampoco avanzó mucho cuando combatió a la corrupción de César Duarte por diversas causas, eh, no, 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 parte le tocó con el gobierno de Peña Nieto, eh, pero bueno, entiendo que es un hombre que tiene un capital de honorabilidad política, independientemente de que sea un político eficiente o no. Me, me parece bien que Claudia se abra a estas otras cosas. Yo creo que no hay... Vamos, no hay una solución mágica al tema. Si este plan que, que ahora plantea y que les quiero decir que desconozco los pormenores, eh, pero cualquiera que estos sean, que me imagino estarán bien articulados, empieza a llevarse a cabo a la práctica paso a paso, es como, es como, no sé, eh, atacar a paladas un enorme montón de porquería, ¿no? una montaña que hay que trasladar a otro lado, reubicarla, desaparecerla de donde está y que no va a ser posible ni porque las personas que estén ahí sean muy honestos en sí, tienen que ser honestos y tienen que ser eficientes. ¿no? Uh -huh. y, tiene, y es un aparato, porque tiene que funcionar con una institución que cuide la corrupción, lo que, lo que está planteado que fuese la Secretaría de la Gestión Pública antes Contraloría que tiene que funcionar en el nivel de, de la procuración de justicia este, y que tiene que funcionar en el nivel del poder judicial sigue siendo el gran problema de México López Obrador ganó las elecciones de manera arrasadora, yo creo que sobre todo por el mensaje en contra de la corrupción creo que no lo ha, no lo ha honrado esa confianza que los mexicanos le dieron para avanzar en ese sentido yo creo que si la energía que se llevaron el Tren Maya, el AIFA etcétera, se lo hubiera llevado una seria lucha contra la corrupción eh, quizás estaremos hablando de otra cosa, pero entonces, bienvenido al plan de Claudia, y lo importante no es el plan, lo importante es que ese plan tenga una aplicabilidad y que empiece a ocurrir, y que ocurra muy rápido también, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas del plan, de los detalles del plan anticorrupción de Claudia Chainbaum? Para alusiones. Y las... Para alusiones. Sí, ya y de... me que soy un hígado antiamlo. Eso sí me deprimió. Hígado antiamlo. Arturo, y eh, lo referente a la figura de Javier Corral como el presunto coordinador, digo, el coordinador actual de esos trabajos y un presunto futuro servidor público encargado de ese tema en el probable gobierno de Claudia Chainbaum. Arturo. Bueno, mira, yo creo que hay, hay diferentes concepciones eh, respecto a, a la forma en la que se deben ejercer los derechos políticos. Eh, el presidente López Obrador eh, ha insistido en que el INAI es uh, un organismo inservible eh, y se ha pronunciado en diferentes oportunidades por su extinción, provocando una serie de reacciones desde la otra... Eh, eh, alternativa política desde el otro extremo, pues desde la oposición y desde diversos sectores de la sociedad civil y la academia, eh, por considerar que eh, la resistencia a la transparencia pues tiene que ver con un talante eh, proclive a la, a la secrecía y a la discrecionalidad, cosa que me parece muy natural en todos los actores políticos. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas decisiones que todo gobernante preferiría que no fuera público o que no fuera tan público y que en este sexenio se ha abusado del ocultamiento a partir de eh, pues las consideraciones eh, que, políticas que eh, suelen indicar una eh, voluntad o una intencionalidad política de perjudicar a, al gobierno que está haciendo la transformación, entonces mejor declaran eh, por seguridad nacional eh, los expedientes eh, reservados. Por otra parte, eh, creo que hay un exceso y una sobreregulación. Eh, eh, hace que las instituciones públicas, y en eso creo que eh, coincidirá una gran parte de la administración pública, eh, ya sea López Obradorista o, 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 o del pasado, eh, que lleva a, a un, una carga de trabajo muy intensa en las unidades de transparencia. Entonces, los derechos y los derechos políticos me parece que tienen siempre que estar en una constante evolución y en una adaptación a sus tiempos y, y a, a la eficacia eh, con la que deben funcionar. Si se planteara, por ejemplo, una, trans, una transparencia proactiva y, o, o obligada mínimamente, pero que fuera máximo, es decir, en lugar de, de tener mínimos de transparencia, eh, que hubiera máximos de transparencia, eh, dejaríamos a las instancias encargadas de garantizar el derecho político del acceso a la información pues una menor carga de trabajo. Y yo creo que eso es conveniente de discutir, de revisar desde las distintas concepciones de forma y de diseño institucional. Sin embargo, en el caso de esta propuesta, más allá de conocer la profundidad, eh, creo que tiene un punto de partida deficiente. Y ese punto de partida es que se plantea como un asunto relacionado con la corrupción, cuando no necesariamente es así. O sea, eh, la, la, la transparencia puede servir para eh, la lucha anticorrupción, pero eh, la transparencia es antes que nada un derecho político, una garantía constitucional, es el derecho de acceso a la información que todo ciudadano debe tener y poder ejercer, eh, y, y para lo cual, precisamente por la proclividad de los hombres del poder, independientemente del partido, a ocultar, se crea un organismo que desde la autonomía eh, revisa que los temas eh, de transparencia pues sean cumplidos conforme a la ley o se mantengan bajo reserva cuando así debe de ser por diferentes consideraciones entre otras las de seguridad nacional las de debido proceso las de secreto fiscal eh, etcétera entonces creo que es una discusión todavía no agotada eh, pero sí me preocupa que de origen eh, se conciba esto como parte de un solo órgano eh, a partir de, de una concepción que despoja el carácter de derecho político fundamental, eh, el acceso a la información, para relacionarlo con otra actividad que es la de, eh, pues, la, de evitar o erradicar la corrupción. Eh, cada, cada diseño institucional de los existentes, función pública o el INAI, o eh, la Auditoría Superior de la Federación, tienen una razón de ser eh, y, y juntarlas no es lo idóneo. Eh, en muchos casos equivaldría a juntar, por ejemplo, la actividad que hace la Policía Preventiva con el Ministerio Público, con el Juzgado, con eh, 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 un tribunal. Eh, 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 hay una división indispensable y yo creo que... Eh, cualquier discusión respecto a este tema tiene que partir de esos dos aspectos, el diseño institucional pero con eh, esta base de que se trata de un derecho político fundamental. Bien, gracias Arturo Rodríguez, son las dos de la tarde con 58 minutos, nos queda oportunidad de unos dos minutitos para el cierre, para el postrecito, Temoris Greco, por favor. Tu Siempre micro. A... Ya, ya, ya. ya invitar a la gente como, como siempre a visitarnos en mundoabierto.info que es ese nuevo proyecto que estamos haciendo, que, eh, donde estamos dándole cobertura a todo esto que tiene que ver con Palestina y con Israel, pero no solamente incluso este tema que estamos men mencionando sobre la relación entre Carlos Salinas Pliego y, eh, y Atlas Network es un asunto en el que vamos a profundizar en mundoabierto.info, entonces invitar, eh, invítelos a seguirnos ahí. Bien, muchas gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Asesinato. Tu micrófono. ¿Ya? Sí, ya. Decía que no dejen de estar atentos a Guanajuato. El tema de del asesinato de la candidata de Morena ayer es, una, es uno de muchos eventos que están ocurriendo. El, el mismo domingo hubo un intento de a un amago, a una candidata de movimiento ciudadano en Cortázar, a pocos kilómetros de Celaya, con, con armas largas desde un vehículo que fue impedido porque tenía seguridad precisamente esta candidata que, a ser candidata a diputada federal, había solicitado y la Guardia Nacional la estaba escoltando. Pero hoy por la mañana se, se logró conocer la, el secuestro de eh, un familiar de la alcaldesa de Moroleón con licencia que ustedes la van a recordar, es la hija de la candidata asesinada hace tres años, que también pidió licencia porque busca la reelección. Entonces estamos viviendo un panorama muy complejo, hay, hay pocas eh, respuestas oficiales, el gobernador, ayer ese gobernador que gobierna pero no manda, sacó un tuit que donde quizás anticipándose un poco estas críticas que le hace el presidente, le exigió al fiscal que esclareciera rápido el crimen de Celaya. ¿no? Es una exigencia pública por Twitter que ya sabemos qué, qué significa, es un teatro, es una escenificación. Eh, entonces, pues esto amenaza con, con, en los dos primeros días ya, con ser una situación muy complicada. Para mi gusto, algo de esto tiene que ver con esta terminación de periodo de, de, del dúo de la seguridad San Marric y Cabeza de Vaca, que no solo lo dijo la candidata del PAN, las, las tres candidatas eh, han dicho claramente que con ninguna de ellas podrían continuar. Entonces hay una especie de caja de Pandora. No se desarma una estructura político-policíaca de 15 años así nomás de un plumazo y con declaraciones de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues así está Guanajuato y habrá que estar atentos. Bien, gracias Arnoldo. Y para cerrar, Arturo Rodríguez, por favor, postrecito. Fíjate que el, el pasado miércoles hubo sesión del Consejo General del INE y una de las consejeras, eh, Dania Rabel. Eh, hizo una tuvo una intervención que me llamó mucho la atención. Dijo que debía darse cabida o, o darse solución o resolver los expedientes de al menos una decena de titulares de organismos públicos locales electorales de los OPLES, es decir, de los institutos electorales de los estados, uh -huh. que implicaban destitución de consejeros, particularmente de consejeros presidentes. Uno de ellos que tiene dos casos abiertos es el consejero presidente en el estado de Coahuila, Rodrigo Germán Paredes Lozano. Y hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo de, de, de su desempeño al frente de este organismo, un, un desempeño muy precario. Y, y en la actual edición del Coahuilense que acaba aquí tengo eh, casualmente en mis manos, espero, bueno, no sé si se ve bien. ¿verdad? Es el, el Coahuilense <laughs> Noticias. Este, hemos hecho un, un, un trabajo eh, del reportero Cristian Luna de, del Coahuilense eh, sobre una característica que yo no había observado al menos no creo que sea común en ningún servidor público y mucho menos en el presidente de un, de un organismo electoral de tener al menos 14 14 procesos jurídicos iniciados por él eh, en distintas materias, ¿no? Una demanda laboral contra el INE, un, un tema de carácter familiar, de naturaleza familiar, ahí de, guard de custodia, eh, casos que tienen que ver con supuestos intentos de extorsión, eh, demandas por derecho de réplica. Bueno, una, una, me, me parece que eh, uno tendría que, si alguien ha transitado por un juzgado, eh, sabrá que es eh, tortuoso, que es demandante, que, que pues hay que dedicarle mucho tiempo y uno dice, si este señor tiene 14 asuntos abiertos, además de expedientes que tiene que litigar por diferentes anomalías que le están señalando, irregularidades, denuncias de, de los partidos políticos, ¿a qué hora organiza el proceso electoral? Entonces, bueno, quise comentarlo, la edición está en línea en el coahuilense.com, aprovecho el gol, así como Mundo Abierto. Este, para que quien tenga interés en los temas, entre otros traemos casos de abuso sexual clerical, eh, eh, diferentes historias eh, eh, relacionadas pues con la política local y también temas que pueden ser de interés eh, pues para todo el país Muy bien, muchas gracias gracias a los tres gracias por esta ocasión Temoris, Arnoldo, Arturo, gracias y nos vemos en la próxima pues, Señores, Un gusto gracias. como siempre Saludos Bien, eh, son las tres de la tarde con cuatro minutos, tres de la tarde con cuatro minutos en este martes dos de abril. Gracias por acompañarnos y tenemos eh, como siempre alguna información ya de última hora. El Comité Nacional de Elecciones designará a los nuevos candidatos de Morena en Celaya, a raíz de que fue asesinada la banderada Gisela Gaitán, informó el candidato a senador Ricardo Sheffield Padilla. Eh, eh, la rueda de prensa en la cual participó Sheffield, también estuvieron la presidenta y el secretario de Morena, Adriana Guzmán Serna y Jesús Ramírez Garibay, quienes no emitieron pronunciamientos según lo que está escrito, redactado en el portal de la jornada. Eh, Dice el candidato a senador Ricardo Sheffield que platicó con Gisela Gaitán dos horas antes de que fuera asesinada, que no había sido amenazada, pero se sentía insegura porque vivía en una de las ciudades más violentas del mundo. Advirtió Sheffield que la campaña no se detendrá en Celaya y el arranque de, de campaña será el sábado 6 de abril. Por otra parte, y esto está en el portal del Universal, eh, hoy los coordinadores de todos los grupos parlamentarios solicitaron una reunión de emergencia del grupo encargado de vigilar el proceso electoral, eh, dijo el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira. Solicitamos una reunión de emergencia del grupo que da seguimiento a las agresiones durante el proceso electoral y esta tarde nos reuniremos. Vamos a proponer, entre otras cosas, reunirnos con los señores gobernadores de las entidades que están en conflicto, volver a requerir a las autoridades de seguridad pública y exigir que sean más eficientes para proteger a las y los candidatos. Según lo dicho por Moreira. Los estados que prevén visitar en calidad de urgente son Chiapas, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas. En, en otra información está publicada en el Portal de la Jornada. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, anunció la creación de una nueva policía que se integrará con los elementos que regresen a su servicio. Y abandonen la protesta de sus compañeros y con los egresados de la academia. Acusó Laida Sansores de las recientes protestas y del paro que realizan más de, 100, de 700 uniformados desde el pasado 16 de marzo. Acusa al ex gobernador priista a Alejandro Moreno Cárdenas, autodenominado Alito, y al ex alcalde de Campeche por el movimiento ciudadano, Eliseo Fernández. Eso dice. Eh, además, en este mismo mensaje, Laida Sansores señala que procederá contra nueve elementos policíacos que encabezan la rebelión de sus compañeros. Eh, dijo que están manipulados por un partido político y un exgobernador y que tienen antecedentes de corrupción. Pues sí, tendrían antecedentes de corrupción, pero ahí estaban. Bueno, eh, es parte de la información que hay en, esta, eh, en este cierre de nuestro programa. De Astillero Informa correspondiente a este martes 2 de abril. A las 5 de la tarde estará Paco Cruz, el gran periodista con su videocharla cruzada. Y yo estaré de nuevo con ustedes a las 9 de la noche en una videocharla Astillada más. Gracias por su amable compañía, por su audiencia, su participación. Y seguimos adelante hoy con el canal Astillero y mañana con nuestra siguiente programación. Gracias. Buenas tardes.